¡Alola a todos! Aquí Rangu en la Liga Pokémon. Muy bien, frotémonos un poco el cuerpo para estar más sexys y ¡vamos allá, Pokémon! Quiero enseñaros a al Diamondo final. Datos, vale, le he puesto la garra rápida porque he notado que es bastante lento. Lo tengo nivel 45, lo había capturado como al 40 o el 41, lo estuve entrenando un poquitito y en ese proceso me parece que tenía unos cuantos al 47. Me parece que Onitsed y Delmais estaban al 47 y lo subí al 48. El resto me parece que están igual, no estoy del todo seguro, pero vamos, no los he estado entrenando, solo a Diamondo, pero como le costaba, pues le ayudaron. Bien, le he puesto Terra Temblor, que no lo tenía, Danza Espada, que la tenía, básicamente él tenía Vivar, que aumentaba ataque y ataque especial, pero como lo quiero como atacante físico, no lo voy a llevar mixto, sabéis, no me tenía sentido, así que a la de subirme una estadística, tenía mucho más sentido Danza Espada, que me sube dos niveles el ataque. Lo dicho, Terra Temblor, Demolición, ahora mismo es solo Dragón, pero me parece que al evolucionar se vuelve Dragón Lucha. Y Garra Dragón, porque era un ataque de tipo dragón. Este me parece que es el único que conserva de los que traía. Traía ataques muy malos, la verdad es que sí. Y me parece que no ha intentado aprender nada hasta ahora. Al menos nada bueno. No me acuerdo ya, pero vamos, nada interesante. Y como no tenía prácticamente puntos de esfuerzo... ¿Dónde se miraba eso? ¿Aquí? ¿Así? ¡Ajá! Como no tenía prácticamente puntos de esfuerzo... le había empezado a subir el nivel y tal y no daba la talla, ¿no? O sea, al enfrentarse a enemigos no hacía nada de daño. Y me acordé del cabo este que te sube los puntos de esfuerzo y me dije, hey, como no voy a estar jugando este par de días que tengo más cosas que grabar, lo voy a dejar aquí, que le suba los puntos de esfuerzo y ya está. Y se lo subí en PS y en ataque. Así que aunque no haya estado combatiendo con él, debería darme un buen servicio. Y ahora lo que voy a hacer es usar Caramelo Raro, porque me parece que ya está al nivel, en cuanto lo capturas, ya está al nivel para evolucionar dos veces. Así que aunque me da rabia que no lo vamos a ver combatir realmente así, que ahora está muy mono y tal, sí, no soy suicida. Es la Liga Pokémon, ya hemos visto que han pegado subidas muy grandes de niveles, así que creo que llevarlo a nivel 47 y evolucionado no va a ser mala idea. En fin, vamos a ver la intermedia. Me parece que es eso, me parece que con subirle otro nivel más ya evoluciona también al último. Y ya es en plan... ala, como si hubiera estado siempre aquí. Me da un poco de pena... Diamondo está evolucionando. Me da un poco de pena no haberlo llevado así en el equipo. Porque es muy mono. Y está muy guay, la verdad. Es eso, o sea, ¿por qué en la segunda mitad de la isla no había nada? En Pony no hicimos nada al final. O sea, llegamos hasta allí, llegamos hasta el altar y hay como la mitad entera de la isla en la que no hicimos nada, que era cuando yo pensaba que iba a poder entrenar al sexto Pokémon. Enhorabuena, tu Diamondo ha evolucionado. Hakamo, oh Dios mío, Diamondo, segundo acto. No, ¿cómo era? Acto Chu. Vale, continuemos. Le voy a dar otro Caramelo Raro. Me lo suelo reservar como revivir post-combate, porque así reviven al subir de nivel y aumentar sus PS. Pero como también es verdad que me suelo olvidar de hacerlo, se lanza sobre su presa entonando un grito de guerra, golpea al enemigo y lo hace trizas con sus escamas. ¡Qué bonito! Como suelo olvidarme de hacerlo, tampoco pasa nada y además tengo 8 caramelos raros. ¡Va a aprender un ataque! ¡Gancho alto! Vamos a verlo, porque... Demolición no es el mejor ataque del mundo. Mola por el tema de las barreras y tal, pero no es... Vale, gancho alto tiene 85 de potencia y de precisión 90. No me va a merecer la pena porque demolición es 75 y precisión 100. Entre el que falla... Vale, me voy a quedar con demolición. Gancho alto, no aprender movimiento. Y... No ha aprendido gancho alto. Vale, aprenderá uno también al evolucionar. Tendría gracia. Le he dado el otro sin querer siquiera, menos mal que quería. O sea, quería pero no estaba pensando en hacerlo, solo le estaba dando A para que se fuese a la pantalla. ¡Diamondo está evolucionando! ¡Acto Sorí! Vale. Me estoy dando cuenta de que en las evoluciones no va a tener el corazón en la cabeza, porque entonces se pierde toda la gracia del mote. ¡Mierda! Se pierde toda la gracia del mote sin hacer... ¡Maldita sea! Ojalá lo hubiese podido tener más tiempo. En fin, ¿qué se lo va a hacer? Se lo voy a dejar igual. Porque ya me he encariñado con ese mote. Los datos, bla, bla, bla. Y la verdad es que es bastante chulo ese Pokémon. Es un poco raro, pero bastante chulo. Vamos a ver lo que dice. Increíble, en la misma página. Al avistar a su enemigo, lo intimida con el tintineo que produce las escamas de su cola. Los más débiles se asustan y huyen, entiendo. 1,6 y pesa 78 kilos. Pensaba que iba a ser un poco más grande y pesar un poco más, pero bueno. ¡Oh! Va a aprender un ataque. Sabía yo.
Dragón Escamas, ese me lo estaba usando en el combate aquel. Pero es no, parecía especial, ¿no? ¿Es especial o físico? ¡Oh, qué pena! ¡Especial! Potencia 110, no está nada, 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 nada mal. Pero es que además me baja la defensa. Paso. O sea, Garra Dragón no tiene tanta potencia. Le lleva 30, pero por lo menos lo puedo usar con mi excelente ataque y de forma continuada, ¿sabéis? No. No tiene caso conservar movimientos antiguos. Este parece que está pensado para ser un atacante mixto entre el Avivar y el Fragor Escamas este. ¡No! Mierda, le he dado sin querer. Vale, da igual. Lo quería dejar al 47 y que fuese el primero en enfrentarse a alguien y subiese de nivel. Pero ¿sabéis qué? Ahora los tengo todos nivelados. Voy a mirar entonces sus stats. Vale, la velocidad es más decente de lo que debería probablemente por el tema de que la tiene aumentada. Ataque 147, ¿cómo se compara con otro? Pensaba que iba a tener más ataque, ¿eh? ¿No os creéis que no? Parece que sí que era bastante mixto, igual debería haberlo mixtificado. Pero ahora ya es un poco tarde. Vale, del maíz tal... No sé, a lo mejor lo que pasa es que el ataque de del maíz es la brutalidad, porque los ataques especiales de los atacantes especiales andan por 160 y pico, 150 y pico y tal, y este tiene 147 de ataque, así que... Parece que es un tanque, básicamente. Es un tanque mixto, es muy interesante, es mixto en todos los sentidos. Tengo ganas de ver cómo funciona y tal. Este va a ser su primer combate importante, así que ¡vamos allá! Ya los habéis visto todos de paso mientras bajaba, así que eso. Veamos. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Tengo ganas de ver cómo me va aquí. Este va a ser el campeón, os lo digo yo ya. ¡Ni uno, ni dos, ni tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro palmas tuve hecha en cada región de este mundo! Hay una liga Pokémon coronada por cuatro entrenadores de fábula. El alto mando, podríamos decir incluso que son fabulosos. En Alola también hemos designado cuatro entrenadores para celebrar nuestra propia liga Pokémon. No podrás salir hasta que logres derrotar a todos o la pifies tú en el intento. Vale, de acuerdo. Sin problema. Si te pones nervioso, como hoy, el resto del equipo lo percibirá. Pero no te preocupes, seguro que lo abordáis. Ánimo, estoy seguro de que nos vas a ofrecer unos combates Pokémon espectaculares. Que la suerte te acompañe, Rangu. Venga, vamos a ver qué tal. Entonces, ¿tengo alguna forma de saber qué tipo hay en qué zonas? Vale. En la sexta, vale. Lucha. Oh, este va a ser el Kahuna. Vale, son los cuatro Kahunas, entonces. ¿Qué coño es esto? ¿Fuego? No sé qué simboliza eso. Normal, a lo mejor. A lo mejor es el tío normal. Psíquico. No, Hada tampoco. Psíquico y Hada los encontré por ahí, ¿no? No había nadie con ellos. ¿Veneno? No tengo ni idea. Yo no me acuerdo de quiénes eran los Kahunas. Planta, vale, planta. Eso lo pillo. Entonces, roca a lo mejor. ¡Ah, roca! Roca, venga, voy a ir con el de lucha por el tipo roca. Sí, acerté. Genial. ¡Cómo mola el campo! Me daba la sensación de que reflejaba, pero ahora al subirme yo no, entonces ya no sé. ¡Bienvenido a la sala de las rocas! ¡Te voy a poner como una roca! No me acuerdo la voz de esta tía, pero eso también le va. ¡Wow! Eso, además, va a intervalos, como lo que simboliza. Vale, vamos allá. ¿Podemos luchar, entonces? Da toda la sensación de que... no, es transparente. Vale, me había parecido que reflejaba, pero es transparente. ¡Vamos allá! Tengo muchas ganas de ver el nivel de esta liga. Porque si vuelve a dar un subidón y están todos al 60, esto va a ser brutal. Ya nos conocemos, así que dejemos las formalidades a combatir. Venga, me parece bien. Esta quiere ponerme duro e ir al lío, me gusta. Va a ponérmelo duro en ambos sentidos. Vale. Se ha vuelto mala. Como saque un látigo y una vela, yo me piro, ¿eh? Aviso, salto el murito este cutre que ha hecho y me piro. Mayla del alto mando te desafía. Tiene 5 Pokémon, vale. Me mola que no vayan con 3 o 4 alguna cutrada así. Relicanth. Porque predijo que llevaría quizás agua. Aunque, por otra parte, si llevase planta sería la destrucción total y absoluta. 54. Vale, si... Van a tener un nivel distinto dependiendo de por quién empiece o algo así. No sé, vale, bostezo.
¿De acuerdo? El problema, me gusta el tema de poder elegir el enemigo. El problema está en que al hacerlo así todos tienen que ser más o menos igual de difíciles. Y eso lógicamente causa problemas. Vale. Voy a hacer un lance espada. Porque se va a curar si ataco tal cual, ¿sabéis? En el siguiente turno lo curo. A lo mejor me vuelve a hacer un bostezo, pero ¿qué más da? No parece tener nada bueno contra mí ahora mismo. Eso es bueno, para mí. Antídoto, antihielo, antiquemar, carmen furia, despertar. Tengo 6, todavía no había usado ninguno, me parece. Desde el principio del juego, es que tengo la costumbre de dejar que se despierten solos. Hidrobomba, a ver cuánto me quita. Vale. Siendo poco eficaz, ya me imaginaba que iba a ser poco, pero esto fue bastante guay. Haz espada. Bostez otra vez, me lo imaginaba. Venga. La pena es ser un poco más lento. Tengo garra rápida, pero no me garantiza nada que vaya a atacar, ¿sabéis? Así que... Vale, voy a usar otra danza espada. Y entonces, como me voy a dormir, ¿sabéis? Luego veo si tengo suerte y le ataco antes. Porque el siguiente que saque a lo mejor me destroza. Y entonces perdería toda la ventaja que me dan las danzas espadas, ¿sabéis? Venga, me duermo. Vamos allá. De hecho, voy a utilizar para recuperar también esta poca vida que perdí. Porque no vaya a ser que sea lo que necesito, ¿sabéis? Voy a utilizar... ¿Dónde está el restaura todo este...? No, restaura todo, ¿era? PS y problemas de estado. Venga, es un desperdicio absoluto, pero quiero ir sobre seguro porque no la quiero cagar en esta liga. Que me han dicho... Me llevan desde el principio del juego con toda la mierda de que es difícil y yo sé que va a ser por la liga. Seguro que es por la liga, que es por... La gente, después de pasarse el juego, se queda con la impresión de la liga, ¿sabéis? Y seguramente eso fue lo que hizo que todos pensasen eso. Venga, demolición. ¡Qué pena! Esperaba atacar antes. En fin, ¿qué se le va a hacer? Demolición. Y ahora en el siguiente turno me voy a quedar sopa. Pero bueno, veamos a qué nos saca ahora. Estoy pensando en algún Pokémon de esta generación que me podría dar un problema. Y... ¡Carvink! Carvink es Hada, ¿cierto? Es Hada Roca, vale. Por fortuna, después de todos estos Danza Espada, creo que si hago un Terratemblor... Terratemblor es físico, ¿verdad? ¿O la he cagado? Terratemblor es físico, sí. Si hago un Terratemblor, que es muy eficaz contra él... ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué penita! Esto está muy chungo. ¡Uh, reflejo! Este era el momento de demolición, pero... Tengo turno perdido, mierda. Vale, no pasa nada. ¿Qué me va a hacer? O sea... ¡Ah, rayos! Vaya Perassi, no. Tania, Kaki, revivir... No, despertar. Usar Diamondo. Vamos a ver lo que hace. Porque si me hace un buen... Fuerza lunar. ¿Cuánto me quita? ¡Wow! ¿Voy a ser yo más rápido que él o él más rápido que yo? No lo sé. ¡Demolición! ¡Oh! Da igual quién sea más rápido. Me da igual el restaura todo. La cagaste ya. Bueno, de hecho sí que me importa quién sea más rápido. Porque ahora no sé... Vale, me imaginaba que yo sería un poco más rápido por aquello de que Carvink es muy, muy lento. Pero guay. genial. Realmente esta tipa me la podría estar cargando con... Probopass. Me la podría estar cargando con... ¿Cómo se llama? La Miruar sin demasiado problema, me parece a mí. Pero ya que tenemos a este nuevo integrante, sabéis que por lo menos haga algo en la aventura. Bolsa, le voy a dar entonces... Restaura todo, no... No tengo yo... Poción máxima, venga. Esta me parece que no era la que iba a usar, pero es la que usé al final porque fue la que encontré. Me cuesta mucho manejarme por estos menús, dejadme. Castañuelas... Tierra viva, ¿cuánto me va a hacer esto? Me parece que no demasiado, ¿eh? ¡Guay! Esto es genial. Venga, demolición. Al de pupis. Y ¡zasca! El robustez, que si no te machaco. La verdad es que lo de meterse los bufos en el primero y fácil es brutal. Vale, me paralizó. Me imaginaba que algo eléctrico tendría por aquello del que una de sus debilidades básicas es el agua. Pero sí, no estoy excesivamente preocupado, que digamos. Tormenta arena. ¡Qué cabrón! Espera, tengo chaleco antibalas. ¿Eso hace algo contra la arena? Me parece que no, ¿verdad? No, chaleco antibalas no. La habilidad se llama antibalas o algo así. No me acuerdo.
Vale. Justo el turno en el que no se curó me tuve que paralizar, qué rabia. Venga, me sigue atacando. Tal. ¡Ja, tío! No me fastidies. Venga, para una vez que no está curando al enemigo. Y me paralizó todo. Tendría gracia que dijera, se mueve primero. Se paralizó. Sería una putada. Vale, ahí lo tenemos. Y llevamos 3, ¿cierto? Vale, no vamos nada mal. Me imagino que eso, que a lo mejor tienen 3 versiones de cada uno. Bueno, 4 versiones de cada uno. Y que van a... la verdad es que voy a cambiar. Porque el pobre... Sí, porque me va a dar un solo... No, espera, lo voy a dejar porque a lo mejor utilizo el movimiento Z y así me lo como de esta forma y ya no después, ¿sabéis? Ah, eso, a lo mejor tienen 4 versiones de cada entrenador del alto mando y dependiendo del el orden les suben el nivel, ¿sabéis? Porque tienen los mismos niveles que hemos visto hasta ahora y es un poco raro. Terratemblor, demolición o garra dragón, demolición. A ver lo que ocurre. Venga. Usa el movimiento Z. Vale, trepar rocas. Un ataque normal, ¿no es cierto? ¿Por qué iba...? No entiendo qué ganó usando trepar... ¿Por qué? ¿Qué cojones? No entiendo. No... Trepar rocas, o sea, ni siquiera es un ataque muy fuerte ni nada. Yo habría usado el movimiento Z o algo así si fuese ella, ¿no? Vale. ¿A quién va a sacar? A Golem. Pues voy a cambiar... ¿A quién puedo cambiar para ir contra Golem? Voy a cambiar a Metabi, porque soy muy chulo yo. Voy a cambiar a Metabi, venga. Porque me parece que... No, espera, mierda. El movimiento... No, mierda. Siempre se me olvida de qué tipo es el poder oculto. ¿Es lucha o es tierra? Porque si es tierra, lo machaqué. Pero como sea lucha, me fui a la mierda. Y... ¡Era lucha! ¡Era claramente lucha! ¡Mierda! ¡Me va a matar! ¡Ah, oh, qué pena! Que estaba... No sé, me vino otra vez a la cabeza. Estaba convencido de que era... ¡Oh! ¡Pobre Metabi! Ahora que por fin evolucionó, nunca lo puedo usar bien. Vale, no pasa nada. Le bajé un poco de vida. Eso siempre está bien. Vale, amainó la tormenta de arena. Pues voy a sacar a Delmais. Porque no creo que tenga nada especialmente bueno contra mí. Podría tenerlo, pero no lo creo. Y le voy a hacer un anclaje y a ver lo que pasa. ¡Oh, no, espera! Es eléctrico, claro. El anclaje no le va a hacer realmente... Tipo bicho, bueno contra el planta. Sí que me hace pupa. Bueno, así no hice el ataque que iba a ser cutre. Y al menos no quedé demasiado mal. Voy a hacer entonces un giga drenado. Y así voy recuperando vida de lo que me quite. Porque si con el tema del rodillo púas me puede llegar a joder, ¿eh? ¡Vale! O sea, con lo de hacerme retroceder me refiero. Perfecto, su defensa especial es tan mala que da igual que yo no tenga ataque especial prácticamente. Genial, molaría que aprendiese hasta drenaje el del maíz, ¿no? Eso sí que me daría una ayuda importante, porque tiene mucho más ataque que ataque especial, como acabo de decir. Venga, giga drenado. Dale ahí, no pasa nada. Mientras no me haga retroceder, claro. Y zasca, ¿le queda uno o este era el último ya? No me acuerdo. No me acuerdo si le queda uno o este era el último. Vale, era el último este. Perfecto. Tus Pokémon son geniales, tú también lo eres. No, esta no era su voz, pero da igual. En fin. Venga, oh, vale. Yo quería darle mimos a Diamondo, que fue el que se curró realmente este combate. Pero mira, el juego fue así. Venga, limpiamos aquí porque a Diamondo no lo debilitaron, ¿verdad? No. Cambié. Vale, perfecto. Atrás. Venga, entonces, ahora tengo que curar al pobre Bicabol, que en serio, estoy deseando ir al del agua para que pueda hacer algo otra vez, porque ahora que por fin evolucionó, ¿sabéis? Aunque me sacara un Whiskas o alguna mierda así. No veo ni rastro de aquel entrenador que conocí en Akala. Supongo que has acumulado una experiencia muy enriquecedora durante tu recorrido insular. Pues ponla en práctica contra tu siguiente rival. Sí. Venga, entonces por aquí me piro, ¿cierto? Adiós. Vale, el siguiente... ¿Eh? Me gusta lo de los rayitos de energía y tal. El siguiente va a ser el del agua, porque tengo yo mono con usar a Metabi de una vez y que esté todo bien. Entonces, voy a ir a las vallas, voy a usar vallas Tidra para curar a Diamondo, porque ¿para qué? Si habéis visto tenía 999, es una locura. ¿Para qué gastar
las cosas que cuestan dinero cuando puedo hacerlo así. Debilitado, ahí ya no puedo hacer nada. Tengo que usar un revivir, que nunca me queda claro dónde están porque cambian de sitio cuando se combate y tal. Están aquí, está aquí. Tal. Revivir. Usar. Meta B. Ahora le voy a dar las vallas de hidra que le faltan. Y voy a cambiar de Pokémon para que se quede el de primerito día. Venga, entonces, como decía, ¿es posible que ahora me saque un Whiskas y me joda o alguna mierda así? La verdad es perfectamente posible. ¡Uy! Diamondo sigue paralizado, me había olvidado. No, quiero curarlo. Curar. Me gusta lo de que haya esa opción de curar desde ahí. Vale, ¿cuál era la que quitaba parálisis? Tal, quemaduras, pese... Parálisis. Usar. Soy un cutre, yo uso lo que viene de la tierra y que no me cuesta ninguna pasta. Venga, vamos allá. Era este el que me pareció que era de agua. No, este es de planta. Bueno, de hecho el bicho también iría bastante bien en la de planta, pero ya sabéis. No. ¿Había una de agua? No había ninguna de agua. Vale, a lo mejor me obcequé yo con que iba a haber una de agua. Pues me voy al bicho, tal y como planeé. Me voy al planta, tal y como planeé. A lo mejor es uno de tipo bicho. Porque verde puede simbolizar a mierda. ¿Quién coño es esta tipa? No me acuerdo, la hemos visto ya hace... He tardado tanto en acabar esta serie. ¿Qué coño es esta tipa? ¡Vete aquí! ¡Oh! ¡Tú de nuevo! ¡Veamos en qué dirección soplan los vientos de la victoria! ¡En la dirección de nuestro nuevo encuentro! ¡Tú! ¿Qué coño es esta tipa? ¿Volador? ¿Este tipo volador? ¿Qué? Os juro que no me acuerdo de ella. No sé si soy gilipollas... Pero no me... Pensaba que iba a encontrarme quizás a la de tipo hada que me encontré en el puente aquel. Pero ¿quién? No lo sé. A lo mejor la vi al llegar a una isla y me habló o algo así. Os juro que no me acuerdo de ella. No es coña. No me estoy haciendo el imbécil. Os juro que no me acuerdo de quién es esta tipa. Kylie. Encantada de conocerte. Mi nombre es Kylie. Hace unos años yo también superé todas las pruebas del recorrido insular y emprendí un viaje alrededor del mundo para refinar mi destreza como golfista y entrenadora. De acuerdo. Pero cuando un pajarito me dijo... que en mi tierra natal se estaba gestando en la Liga Pokémon, no lo pensé dos veces y volví rauda como el viento. El pajarito era el de Kukui. Todo sea por Alola. Prepárate, mis estimables Pokémon de tipo volador. Me llevarán en volandas hacia el triunfo. Vale. Creo que esto es otro punto más hacia mi teoría de que este juego está sin terminar. ¿Os lo había llegado a contar? Sí, tengo la teoría de que este juego está sin terminar porque hay muchas zonas en las que no se hace nada y hay muchos cristales que no tienen nada que ver con nada y hay islas con la mitad desaprovechada. Progresivamente, además, aparte del tema este del nivel. Me parece que sí que os lo había dicho. Este personaje también me indica que debería haberlo visto en algún momento y no. Vale. Acero contra eléctrico no protege. Sin embargo, eléctrico contra acero sí protege. Vale. Es bastante lento, así que confío en que le voy a poder meter un rayo y como es bastante débil en cuestión... ¡Oh, wow! Como es bastante, bueno, no débil, pero medio crillo en cuestión de defensa especial, me lo podría cargar con esto si no tiene robust... ¡No! En fin. Vale. Es posible que le use un cura total o algo así. Y si lo hace, estaría en problemas porque... ¿Por qué era? Lo pensé hace un momento. Ah, sí. Recupera robustez. Entonces lo que voy a hacer es bajarle menos vida con un ataque que sepa que no lo va a matar para que se pierda la robustez y entonces atacar con el ataque que sé que le haría KO en un golpe porque entonces al no tener robustez ya sí cae. Implica otro golpe para mí, pero bueno, viendo lo que me sacó con la primera, malo será que ahora me haga algo que duela más. Cuchillada, por fortuna no tiene nada de tipo volador, parece. Eso es guay. Me ayuda mucho. Y con el rayo cae. Genial. Pero saber que soy tan lento me preocupa porque... Porque cualquier Pokémon básicamente que tenga volador va a tener un ataque volador y me va a matar de un golpe. Mandibus. Oh, de hecho es bastante lento. No, pero es más lento que Skarmory no va a ser. Y además es que yo tengo nivel 48, que se me olvida. Voy por debajo de todos. Vamos a ver lo que pasa. Igual se bufa en el primer turno o algo así. Pájaro osado, me voy a la mierda ya. Lo siento, Metaví, es que no era tu día, macho, no era tu día, no sé qué hacer. ¡Oh! ¡Aguantó! ¡Bien! ¡Aguantó! ¡Guay! Y además se va a quitar un poco de vida, igual hasta me lo cargo. Y... rayo. ¡Cárgatelo! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Claro.
si le recupero la vida, me va a hacer otro pájaro osado y me va a matar. Voy a cambiar de Pokémon, venga, voy a cambiar a Onitsed, que tiene resistencia ante los pájaros osados de estos tipos. Venga, ahí estoy, y a ver cuánto me he quitado un golpe. Eso, ponte tu escudito, no vaya a ser. Restaura todo. ¡Oh! Tendría que haber atacado. Tendría que haber atacado. En fin. De segundas siempre es más fácil todo. Vamos a hacer un masa cósmica, pues. Pájaro usado. Veamos how much me take off. Vale, perfectamente. Perfectamente bien, de hecho. Masa cósmica. Voy a aumentar mis defensas para que no me maten fácilmente de un golpe cuando finalmente se me quita el escudo limitado. Masa cósmica otra vez. ¿Qué uso? ¿Castigo? Vale. Menos mal que estoy usando esto porque eso no... No mola, ¿eh? Lo que me están haciendo ahí. Vale. Me he aumentado las defensas, he perdido el escudo. Eso significa que ahora ataco yo antes, ¿cierto? Porque más rápido que un Mandibuzón con la diferencia de nivel debería ser. Joya de luz. Y... ¡Rayos! Demasiadas defensas especiales. Camelo, ¿eso qué hacía? Me sube el ataque especial. ¡Oh! No recordaba este ataque. ¡Wow! No recordaba este ataque, en serio. Pero me ha subido el ataque especial, lo cual es bastante bueno para mí. Veamos si le doy. Y... ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Castigo, eso va a doler bastante. Espero que no me mate. Vale. No me voy a arriesgar a hacer otro de esos. ¿Dónde tenemos? ¿Restaura todo? Los PS... Venga. Onitsed, así dejó de estar confuso, ¿verdad? Me parece que sí, pero no estoy seguro. Sí, ya no estoy confuso. Genial. Se usa como en dos tandas, jamás habría pensado que sería así. Pájaro osado, ni siquiera me dio. Me habría dado igual que me diese, la verdad. Y recupero el escudo. No era lo que quería realmente eso, porque implica menos potencia por mi parte. Pero, visto el castigo que me estaba dando, me di cuenta de que dos masas cósmicas eran demasiado poco. Porque el castigo, literalmente, es demasiado... Castigo se salta a lo mejor las subidas de defensa y tal. Porque si hace eso, tendría bastante sentido, de hecho. Que me haya hecho tanto daño después de eso. Porque cuando está con el escudo este, no es débil tampoco. Venga, joya de luz. Ya que antes me subió el ataque especial, vamos a aprovecharlo. Y... ¡Zasca! Dale. Bien, genial. Ahora la verdad es que estoy bastante bien posicionado para el siguiente que saque, que me imagino que será el águila esta super chula. ¡Agilidad! Pues no estaría mal del todo, pero... ¿Debería? Espera. Porque si consigo aguantar contra el primero... La verdad es que esa agilidad se convierte en algo muy, muy bueno. Y si ya tengo foco resplandor, ¿para qué quiero el poder oculto de tipo lucha? ¿Sabéis? Vale, le voy a quitar el poder oculto, que realmente no sirve para tanto, y le voy a dejar agilidad. Y si consigo meterme contra un Pokémon que no me vaya a matar fácilmente, ¿sabéis? Podré utilizar esa agilidad una y otra vez y sweepear a lo bestia. ¡Tucanon! No quiero cambiar. Vale. Este es ese que tiene un ataque que si le das físicamente mientras lo carga, te quemas, ¿no? O algo así, me suena haber oído. Vale. No era demasiado importante al final. Guay. Oricorio. Oricorio. Ese podría tener su peligro dependiendo de qué tipo tenga. ¿A quién debería sacar? Voy a dejar a Onitsed por ahora, por lo menos para saber a quién me voy a enfrentar. Al de fuego, vale. Entonces no tengo el más mínimo problema, porque si falla Onitsed, ya sé exactamente a quién sacar. Vale, me va a hacer bastante pupa con eso. Sí, me imaginaba. Si al ser crítico se salta todas las defensas. Voy a sacar a Lamiroir, que todavía no ha hecho nada en la liga. Y ella se va a ocupar de esto. ¡Venga! ¡Baila mientras canto! ¡Fuck you! Y... ¡Tasca! ¡A la mierda! ¡Genial! Esto debería haber hecho como la de la ruta aquella que tenía banda focus en todo Dios. ¡Guay! ¡Va a sacar a Crobat! ¿A quién podrías sacar para resistir a Crobat? Tengo al Pokémon que... No perfecto, pero que tiene bastante gracia en contra de su veneno. Porque a lo mejor tiene una táctica de envenenar y protegerse, ¿sabéis?
Vale, o quizás de evasión, puede tener muchas cosas. Así que lo voy a envenenar antes de nada. Ahí lo tenéis. Tiene una táctica de estas de confusión y quizás hasta dormirme o algo así. Lo voy a envenenar y así me aseguro de que no me joda mientras me hace las mierdas esas. Vale, envenenado está. Luchar. Mi poder oculto no sirve de nada aquí. Lanzallamas. Cura total. ¡Oh, qué perra! Ya también vio la ventaja que yo tenía al envenenarlo. No pasa nada. Porque... ¡Vale! ¡Oh! ¡Precioso! ¡Precioso! Te he bajado el ataque físico. No me vas a hacer nada aunque me ataques ahora. ¡Adiós! Supersónico. Bueno, mira, se quedó centrada en... ¿No puede llegar a aprender rollo confuso? No, me parece... ¿O sí? No sé, porque tener supersónico es una... A menos que lo hayan hecho más decente en este juego, que no recuerdo si lo han hecho o no. Supersónico es una mierda. Así que no sé, la verdad. Vale, 3404. Ha perdido. Como miembro del alto mando, esta derrota me resulta dolorosa. Ya veo que tu fuerza no es para tomarse la broma. Le he cambiado la voz como 4 veces. 22.000 por vencer. Guay. Me gusta la moneda amuleto que le tengo equipado al otro. Debería cambiárselo por algo útil. Realmente debería cambiárselo por algo útil. Porque el moneda amuleto como que no. Vale. Mayor es todo un soplo de aire fresco para la región de Alola. Al principio no me gustaba ni pizca la idea, pero visto lo visto, me alegro de haber aceptado la invitación del profesor Kukui. ¿No decías al principio que viniste rauda y encantada y toda esa mierda? En fin, vamos por aquí. Y creo que ahora, por precaución, voy a parar la grabación para el tema este de que no se pierda nada y tal. Y mientras tanto, le buscaré un mejor objeto a Minya Charouse. Vale, ya estamos. He revivido a Minior, les he dado vallas Cidra a todos y a... Bueno, a todos, a los dos que combatieron. Y a... De hecho, la Miruar combatió al final, no me acuerdo, pero no le... Sé que no le di nada, en fin. Le puse carbón al final en vez de la moneda amuleto. Vale, entonces me quedan esto que no sé lo que es, pero que podría ser veneno, o hada o psíquico, y esto que es lucha. Voy a ir con el caudán este de último porque fue el primero, ¿sabéis? Así hago un cierre temático y os quedáis todos algo, ¡oh, qué profundo! Y así vemos qué coño. ¿Psíquico quizás? Si es psíquico me lucí porque... bicho. Vale, fantasma. Vale. Vale. Hola, soy Zorala, la princesa inmemorial. Sí. Tú ve vestida así encima de que no tienes memoria y la gente te va a hacer mucho caso. Vale. ¿Tengo algo bueno contra fantasmas realmente? No mucho, porque lo único bueno que tengo contra fantasmas es mi fantasma, que es posiblemente el fantasma más lento que existe, así que no lo voy a poder usar aquí. Bicho no va a ser bueno, pero dependiendo de qué fantasmas use... No se me ocurre muy bien a quién sacar de primero, para seros sincero. A ver, lo suyo sería quizás sacar a... A ver, Pokémon. Minior tiene psíquico, que me puede ayudar contra Ghastly SS, Gengar SS y cosas por el estilo SS. Quizás el Hada de la Miruar... Hada era fuerte contra Fantasma, no me acuerdo. La verdad, no sé, no tengo a nadie con un ataque siniestro, me parece. Así que... Sí, los fantasmas son un pequeño problema en esta partida. Bueno, eso, sacarla del maíz sería matarlo directamente. Voy a probar con la Miruar a ver lo que pasa si la saco de primera. Vamos a ver. Porque Diamondo pues tampoco me cunde demasiado, la verdad. Por defensas quizás, pero es más alta de lo que pensaba. Daniel dice que tiene un pase para haber sido elegido por Tapu, pero que no va a formar parte del alto mando solo porque lo decide una persona. ¿Pero el Tapu es una persona? ¡Oh, Dios mío! Así que aquí estoy yo, voy a ponerlo todo de mi parte para compensar su ausencia. ¿Quién es Zenio? Tampoco he tardado tanto en completar este juego porque hay demasiados personajes, la verdad es que sí. No son muy memorables porque te los encuentras y te vas. Entonces te acuerdas de ellos en sí porque te acuerdas del evento que ocurrió a su alrededor al ver sus pintas. Pero, ¡oh, Dios mío, qué miedo! Pero no te acuerdas de sus nombres, solo por el nombre en sí. Sableye, vale. Sé que este es precisamente debilada por el siniestro, así que empezamos guay, la verdad. Probablemente aproveche para meter mierda en el campo o meterme mierda a mí, así que lo primero que voy a hacer es fuerza lunar ya directamente y a ver lo que... ¡Oh, bien! Ataque primero, además. Genial. ¡Oh! ni primero ni hostias. En fin, fuerza lunar. Rayo confuso, me imaginaba que
que algo por el estilo sería. Vamos a ver si atacó igual ahora que está nerfeada la esta. Espero que sí. Y fuerza luna. No he mirado el nivel. ¿Están subiendo los niveles al final? Porque ese sorpresa... No, no están subiendo. Ese sorpresa me hizo bastante pupa, ¿eh? A pesar de ser simple sorpresa. Vale. Sacar a Delmais. ¿Quieres cambiar de Pokémon? El suyo va a tener más nivel que el mío. Claro, no tiene sentido sacárselo. Pero, si hay algo que sé... Es que Delmais... Espera. Se me han olvidado otra vez sus tipos. Fantasma y planta, sí. El tipo planta es básicamente un gran problema para Delmais. Porque le pillan por ahí casi siempre cuando se enfrentan a mí. Así que es lo que voy a hacer yo contra él. Vale, no hace falta que me digan lo peligroso que es este tipo. Así que lanza llamas directamente y a toda leche. Dale ahí, lanza llamas. Sí, me parece que tengo el poder oculto de tipo fantasma o siniestro con este, no me acuerdo ya. ¡Guay! La verdad es que, sea cual sea, lo querría para lo mismo en ambos casos, así que no... ¡Wow! ¿Qué ataque fue ese? No leí. ¡Mierda! Era bastante guay. Vale. Lanzallamas de nuevo. ¡Genial! Este podría haber sido un problemazo enorme si no hubiese tenido alguien bueno contra planta sin ser bicho, porque bicho me parece que es débil contra fantasma. Así que no habría conseguido nada con Metabi. Nivel 51. ¡Guay! ¿Qué ataque especial más bonito? Trampa venenosa. Este era el que baja características a los que están envenenados, ¿no? Vamos a verlo para confirmar. Impregna al objetivo con un líquido venenoso que disminuye el ataque especial. Sí. Solo afecta a Pokémon ya envenenados. No se lo voy a cambiar. Realmente a Minya Charouse le han dado todo para ser un Wall o Annoyer, pero Palo Sand. ¡Ah! Debe ser el castillito. Debe ser el castillito. Me sigue ruchando. Como iba diciendo, se lo han dado todo para ser una especie de pared a Noyer, pero las características son de Sweeper, y entonces no funcionaría nunca. Vale, voy a hacerle pues un tóxico, porque este tiene pinta de ser totalmente defensivo. Bien, y así me aseguro que aunque me mate ahora, lo cual es muy probable, porque fijo que tiene ataques de agua o algo. Oh, de tierra, vale. Sí, también eran peligrosos, sí. Venga, por lo menos lo envenené. Ahora a lo mejor le uso una curación, ¿no? Pero por lo menos lo envenené. Venga. ¿Qué tengo? Tengo un buen ataque de agua que le podría hacer daño, pero me suena que la habilidad de ese tipo anula el agua o algo así. Voy a sacar a Delmais, porque este tipo tampoco parece ser especialmente rápido. A lo mejor están ahí, ¿sabéis? Y a ver lo que pasa, aunque me lleva bastantes niveles, la verdad es que sí. Le haría torbellino, pero me da miedo eso de que tenga una habilidad que anule el agua o algo así. Voy a hacer giga drenado para compensar el golpe que me va a dar el amigo. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta el ataque Z! ¡A la mierda! Vale, me recordaba un árbol, que es ese simbolito. ¿Esto lo habíamos visto? Yo no recuerdo haber visto esto. ¡Wala! Me recuerda a una de las que había en Baten Kaitos. ¡A la mierda! ¡Oh, aguantaste! ¡Bien! Aguanto para no darme penita. Gracias. Vale, giga de... Ahora ya me arrepiento de no haber usado otra cosa mejor, la verdad. Por lo menos ya no tiene ese ataque. Así que voy a curarme a ver lo que hace. Porque a lo mejor sus ataques normales no me quitarían tanto... No, pero me quitarían la mitad de la vida casi seguro. Y estarían las mismas. Pero a lo mejor ahora lo intenta curar... Mira. Bolsa. Hiperpoción cura 120. Sí. Usar... Delmais. Parece que por ahora me van siempre debilitando uno y dejando otro un poco chungo, ¿no? A ver si podemos seguir ese ritmo que es muy muy bueno. Vale, bola sombra. ¡Oh, genial! ¡Genial, genial, genial! Esto está ganado. Esto está ganado, porque ahora aunque lo cure, me aseguré el golpe, ¿sabéis? Garra Umbría. Tiene pinta de que aguanta más por la parte física que por la especial, pero quiero ver cuánto le hago. Vale, restaura todo. Y le hago... bastante más de lo que esperaba. Genial. El problema fue que no llegué al final. Vamos a hacer un giga drenado, a ver lo que pasa. Así recupero de la que ahora sí que me va a hacer. Y eso me... ¡Wow! Vale, vale, vale. Vale, eso no mola. Menos mal que Delmais me quiere un montón. Sí, pero no. ¿Qué hago ahora? Está la cosa como para que quiera atacar, pero también está totalmente como para que quiera curarse. Así que... creo que tengo que correr el riesgo.
Ojalá tuviese un ataque de prioridad, en serio, me ayudaría tanto. Me ayudaría tanto tener un ataque de prioridad con Delmais. Ahora ya nada, claro. En fin, lo intenté. Vale. ¿A quién le saco entonces este tipo? Yo le voy a sacar a la Miroir. Es eso, o sea, no veo por qué no. Si, es que creo que tiene un ataque que le aguanta el agua, así que voy a usar Fuerza Lunar para no arriesgarme. Es que no sé cómo funciona, no recuerdo... Me suena que era algo del estilo de que el agua, los ataques de agua le suben la defensa, pero no sé si recibe el daño y entonces le sube la defensa, o si es como absorbe agua y estas cosas, o para rayos y tal, que anulan el ataque y te suben la característica. No lo sé. Así, seducción. ¿Esa que hacía? ¿Que a los enemigos les bajaba el ataque especial o algo así? Si el objetivo es el sexto puesto, queda embelesado y baja mucho su ataque especial. Vale, no, voy a pasar. Seducción. Conservar. No, en mi moveset realmente no tiene mucho sentido. Estoy grabando, ¿verdad? ¿Estoy grabando? Vale, sí, estoy grabando. Me asusté durante un momento. Genial. Mira cómo se mueve toda mona. La. Paso de este combate. Vale, va a sacar a Froslass. ¿A quién podría sacar contra Froslass que tenga sentido? Froslass es fantasma hielo. Lo malo de Nidhogg es que al ser volador le puede hacer mucha pupa. Lo quito porque va a tener rayo o algo así. Pero si le puedo dar un golpe con roca, la tengo, porque su defensa no es muy buena, su defensa especial. Así que... joya de luz. Vale, uso ventisca y acierta, mierda. Ya es mala suerte. Vale, ya es buena suerte. Oye, no les he dado mimos ni nada ahora, ¿eh? Porque, de hecho, pensé en hacerlo mientras estaba el vídeo con la cosa, pero al final no lo hice. Así que no sé muy bien cómo está yendo esto también. Vale, Froslass es bastante rápido. No creo ser más rápido que ella cuando mi nivel es el 48, ¿sabéis? Si estuviésemos más igualados, creo que habría atacado más veces yo primero en varias ocasiones. Pero tal y como estamos casi siempre... ¡Oh! ¡Fuck you! Vale, como decía, esto hasta ahora ha sido lo más difícil. Más que nada porque no tenía nada bueno contra fantasmas así que fuese utilizable. Eso no sé lo que estaba diciendo, pero me imagino que ya se entendió. Vale, soy el nivel 49. ¡Bien! ¡Genial! Drifblim también me viene bastante bien, aunque solo le voy a poder dar un ataque. Está guay dárselo. Vale, joya de luz. Y por la mitad de la vida no lo voy a dejar, me parece... ¡Wow! ¡Wow! Qué poco defensivo es ese Drifblim, ¿no? Ah, vale, golpe crítico, ya decía yo. Vale, viento aciago, será completamente normal y de esperar. Pero es su último Pokémon, ¿no? Me parece que ya es su último Pokémon, así que ahora sí. Voy a sacar a Metabee y que se luzca un poquitito, porque el pobre es que no... Al principio del juego era el que más se lucía y hubo un momento en el que el pobre ya dejó de poder hacerlo y no le han dado una oportunidad desde entonces. ¡Pero dejad a Metabee que haga algo! Vale. Ya se veía por la velocidad que no me iba a matar de eso. Pero yo a ella sí. ¡Ah, fuck you! Genial. Si no estuvieras bailando ahí detrás toda distraída y te estuvieses concentrando, te habría ido un poco mejor y me habrías ganado porque estuviste cerca. ¡Me dejas boquiabierta, sin palabras! 11.000 por vencer. Vale, entonces no sé, a lo mejor es que va aumentando la inteligencia artificial o algo así. Me parece que esto ha sido dificultad percibida, porque fue solo que yo no tenía nadie bueno para este reto, ¿sabéis? Si lo hubiese tenido, habría sido como las anteriores, probablemente. Pensaba derrotarte y convertirme en la nueva campeona, pero ya puedo despedirme de ese plan magistral. Yo todavía no soy el campeón. Vale, no era magistral, pero era un plan. En fin. Vamos allá. Está me ha dado pa'l pelo, joder. Vale, me parece que me debilitó a dos o tres y todo. Venga, ya no me queda el Kahuna Kaudan. Contra el cual tampoco tengo nada bueno, no tengo nada especialmente... Bueno, tengo el fantasma, que sería hilarante, pero... Probablemente sus Pokémon de tipo lucha ya tienen ataques de fantasma y siniestro por su cuenta, así que sí. No voy a fiarme de eso. Vale. Vaya Cidra. Para la Miroir. Guay. Y para Metabee. Bien, el resto quedaron todos debilitados, pobrecitos. Revivir. Mini Charouse. A Onitsed y a Delmais, que al final no le puse el mote. Se lo iba a poner. Hay gente que me pregunta. Le iba a poner Merry. Por One Piece. Spoilers. El barco de One Piece. Pero. No pude al final. Los feelings. Los feelings. Es que.
No, nunca he llorado tan consistentemente con nada en toda mi vida. Lo veo ahora y lloro ahora. ¿Sabéis? Es increíble. Siempre me afecta. Lo habré visto más de 10 veces. No puedo. Y sé que me iba a poner malo cada vez que lo viese, porque es un mote buenísimo, pero al mismo tiempo no podría con él. Así que de corazón se llama Merry, pero le tengo que llamar del maíz porque si no, no puedo. Vale, entonces, Kahuna Kaudan. Es eso, o sea, me imagino que irá preparado para los fantasmas. Así que, ¿a quién podría ponerle de primero? Porque Onitsu tiene volador, pero no tiene ataques de tipo volador. La Mirua realmente podría tener su oportunidad contra él, por el tema de... de que Ada resiste lucha. Diamondo ni fu ni fa. Mina Charous, pues eso, si aguantan el golpe me jodí. Voy a poner a Delmais de primero, porque lo veo como una chica realmente, de primera. Todos son chicas menos Diamondo. Para ver si cuela, ¿sabéis? A lo mejor ya el primero está hecho para que no se la cueles, pero por ver si cuela. Vamos allá, de este sí que me acuerdo la voz, por lo menos. El único. ¡Qué caudal es de emoción! ¡Lo pillas, caudal, caudal! ¡Qué gracioso soy! Si querías ver la resolución de mi combate con el mosquito aquel, no la hay. Vale. Eso es un simbolismo del fisting. Vale. Vamos allá, estoy emocionado. ¿Lo tengo todo listo? Sí, porque no he... Me pareció el correr que se difuminaba el suelo o algo así. Debe ser un efecto óptico. Sí, fue un efecto óptico por las líneas estas de renderizado. Os iba a decir, tengo vallas que recuperan PPs, pero es que me parece que nadie ha perdido suficientes PPs de nada como para que merezca la pena dárselas, así que vamos allá. Soy Kaudan, Kahuna y miembro del alto mambo. No pienses que voy a tener compasión contigo. Voy a poner toda la carne en el asador. Y con la carne me refiero a mi po. Y con el asador me refiero a tu cu. A tu dulce cu, con tu dulce, cu. Vale. ¡Necesito las botas de hierro, rayos! En fin, vamos allá. Kahuna Kaudan. Fue mi primer rival, va a ser el último. Bueno, antes de... probablemente Kukui. Quién sabe, quizás incluso Red. O hasta Tilo, tendría coña que fuese Tilo después de haber perdido contra mí. Kahuna del automando te desafía. Kaudan del automando, todos eran Kahunas. Te desafía. Bueno, no, la tipa de volador no era Kahuna. Y el tipo... ¡Oh, vale! El tipo aquel que era como poli retirado y tal, era el Kahuna que no quiso venir y por eso fue la chica de tipo fantasma. ¡Lo pillo! Vale, Hariyama podría tener cosas peligrosas contra mí. Así que voy a empezar por Torbellino a ver cómo le voy quitando. ¡Desarme! ¡Au! ¡Puta madre! ¡Desarme! ¡Oh, claro, siniestro! ¡No! Vale. Soy estúpido. Vale. Estaba pensando qué ataques podía tener y ya lo sé. Bien, sé que va a usar un ataque de tipo siniestro, así que cuando cambio el torbellino se termina. Es que me dio la sensación en otro combate que había sido así y me extrañó mucho. Voy a sacar a la Miruar para que no le haga nada. Y eso, voy a ver si el torbellino se termina o no se termina o qué pasa. Sorpresa, falló, eso es guay. No se hizo ningún daño, así que creo que en cuanto cambie el torbellino se termina. Es un poco extraño, la verdad. Venga, fuerza lunar. Esto, si no se lo carga, lo va a dejar cerquita. Ahí estamos. Pero no tener nada para aumentarme los... ¡Oh! ¡Qué pena! Para aumentarme... Resonar. Para aumentarme el... Bueno, las estadísticas. Porque esta era la ocasión perfecta. Vale. Le damos ahí fuerte. ¡Genial! O para aumentarme la vida. Ahora mismo me vendría bastante bien aumentarme la vida. Dale. Crabominable. Ah, esta es la evolución tipo lucha hielo que me contasteis de Crabrawler, ¿no? Venga, entonces, no... Me tira sacar a Diamondo y hacerle un ataque de lucha super guay, pero voy a sacar a Mina Charous y hacerle un ataque de hielo super guay porque el dragón, el hielo, lo lleva mal. Y Mina Charous a lo mejor aguanta algún golpe porque el hielo y el lucha los aguanta por ser fuego y veneno, ¿verdad? Creo que es así, sí. Venga. ¡Oh, Dios mío! ¡Jetta! ¡Te dije que no tuvieras hijos! Vale. Lanzallamas, esto fue por culpa de la sombra fundida, que le dejó algo mal dentro. Y genial. Tiene pinta de que podría golpear fuerte con esas patas, pero voy a confiar en que es mejor no saberlo. Poliwrath, cambiar de Pokémon, pues sí, mira, por fin puede hacer algo más el pobre Metabee, mira qué bien. Dale. Me gusta cuando puedo usar a muchos Pokémon en la liga, ¿sabéis? Cuando no es en plan de usar siempre el mismo y tal.
Sé que lo digo después de cargarme prácticamente con solo uno a dos de ellos, pero ya sabéis, tampoco soy tan tonto como para perder voluntariamente mi ventaja. Y cascada. ¡Oh, Dios mío, no! ¡Me he dado en la cara con su cascada! Vale, rayo. Y es que no voy a matarlo y no me va a llegar. ¡Qué rabia! No voy a sobrevivir otro cascada más. Confío en que lo fallará. ¿Qué hago? A lo mejor utilizo algo para curarlo. Voy a hacer rayo, a ver lo que ocurre. ¡Vale! Vale. Debería haber usado agilidad, pero ¿qué se lo va a hacer? Rayo, a lo mejor hago un crítico ahora, eso sería la leche. No, pero lo dejé ahí. También está bien si le hago gastar todos los resta o todo. Y mientras tanto yo me voy recuperando vida, lo cual también está bien. Y cascada, rayos. A lo mejor antes me hizo daño máximo y ahora me hace daño... ¡Ah! Lo siento, Metavi, en serio, me encantas. Eres de mis favoritos de esta generación, pero estamos teniendo mala suerte. Vale. Voy a sacar a Onitsed, porque soy más chulo que nadie. Y le voy a ganar con un roca a un agualucha. Si funciona, si no funciona, no. Vale. A lo mejor ahora lo cura y ni siquiera puedo, pero... Psíquico, con la vida que le queda no lo aguanta. ¡Guay! Genial. Perfecto. Vamos ya. Ahí estamos. Primeape. Voy a dejarlo, porque al ser lucha, mi tipo volador, aunque no sirva ofensivamente, lo convierte en neutro. Y de un par de psíquicos me lo podría cargar, yo creo. Bien, aguanté el tajo cruzado. Eso está guay, porque es un ataque bastante potente. Me podría haber quitado más de la mitad de la vida. Y zasca, genial. De otro me lo cargo y de un golpe estoy casi seguro de que no me mata. Así que, a menos que use un poder Z. Bien. Tajo cruzado, aunque no se lo hubiese evitado, habría fallado igual. Porque siempre falla. Siempre que lo uso yo falla al menos, así que esto es justicia poética. Genial, pues me llama la atención que estén funcionando tan bien con el tema del amor. Porque no les he hecho nada de eso en bastante tiempo, ¿eh? O sea, el último día que grabé se lo había hecho antes. Así que, sí. Me sorprende considerablemente que todavía me quieran. ¡Beware! ¡Oh, Dios mío! El tipo que se muere siempre sin hacer nada. ¿Tendré una oportunidad de hacer algo ahora, por fin? Vale. Voy a sacar a este. Porque me dijo alguien que tenía una habilidad que hacía que el fuego le hacía el doble de daño o algo así. Entonces, pues eso es guay. Lanzallamas. Y... ¡Beware my fire, bitch! Este es el Pokémon salchichita, porque es una salchicha, pega como una salchicha y siempre acaba cocinado. He podido sentir la fuerza que has adquirido tu peregrinaje por la Lola. Vale. Esa cara era de demasiado placer. No sé qué fuerza has sentido, viejo. Estaba muy concentrado en el combate, seguro que se aprovechó de mí. Vale, entonces ya está, ¿no? Me queda el campeón, sea quien sea. Como salga el Royal enmascarado este, me descojono. Si se produce el equilibrio adecuado entre lo nuevo y lo viejo, puede nacer un futuro radiante. ¡Ten! Esta es una página a la que quiero que vayas. Nambla.com. Lo viejo y lo nuevo en armonía. Esa es la sensación... No vayáis a Nambla. Esa es la sensación que me ha transmitido este combate. Entre alguien tan joven como tú y alguien que peina canas como yo. Las peino con el pene. Vale. Iba a usar su acento, pero mejor no. Venga, entonces... Confío en que no me harán luchar contra quien sea nada más salir, sino que se abriera una puerta o un teletransportador o algo así. Y... Kukui ya no está aquí, lo cual me indica que mis sospechas eran bastante acertadas. Y... Bolsa. Tengo que revivir a uno. Revivir. Usar en el... Pobre, y el pobre Metavi. Vale, y luego ya, pues, vallas Cidra. Usar, y es eso, me parece. Tenía bastantes vallas de recuperación de PP. Pero es que todos tienen bastantes PP de los ataques que van a usar, ¿sabéis? Así que no hay ninguno en el que realmente tendría sentido ponérselo. Ahora me cagaré en todo y justo me quedaré sin ellos en este combate, ¿no? Pero ya sabéis, vale. Voy a... No sé. Estaba pensando en guardar esta grabación también, porque no sé cómo de larga será la última. Voy a hacer eso, un momento. Muy bien. ¡Wow! Acaban de dar flashbacks a los inicios del canal. Muy bien. Como me aburría, al final sí que les recuperé unos cuantos PP. Porque, por ejemplo, Rayo estaba a la mitad en Bicabolt y Delmais tenía la mitad de Gigadrenados también. O un poco más, no sé.
Vamos al último, que me imagino que será metiéndome aquí. Exactamente. Metiéndome en el arco iris. Entrando al mundo gay, cucuy. Vale. Vamos a ver si efectivamente. Esos parecen como estrellitas de restos de Minion o algo así, ¿no? O sea, molaría. Vamos a ver si efectivamente acerté mis predicciones. Y ahora va a ser alguien que nunca hemos visto, ¿os imagináis? Sería una mierda. O Lance, tendría gracia porque lo nombraron antes. Venga, me voy a sentar en la silla. ¡Bien! ¡Yo soy el campeón! Vale, lo sabía. A lo mejor viene a retarme, a lo mejor yo soy el campeón y él viene a retarme. ¡Oh, qué guay! ¡Cómo mola! ¿Yo soy el campeón y él viene a retarme? ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, eso sería la leche! Porque se enfrentó conmigo en la entrada, dijo que iba a entrar y que volvería a enfrentarse a mí. Sería que ahora yo soy el campeón. ¡Yo llegué primero! O sea, esto es como la historia de Red y Green, pero al revés. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Esto es la historia de Red y Green al revés! Yo cogí primero al Pokémon... No, sí, yo cogí al Pokémon más fuerte contra el suyo. Y le he estado siempre por delante de él. Él venía desde atrás... No, hubo momentos en los que él estaba delante, pero en muchas ocasiones él venía desde atrás. También había ocasiones en las que Green venía desde atrás, creo. No estoy seguro ahora mismo. Y yo llegué antes a la liga. Lo que sí sé es que los desafíos los fui completando antes yo. Y yo llegué antes a la liga y ahora yo soy el campeón. ¡Oh, Dios mío! Me quiero enfrentar a los dos, a Kukui y al otro. Pero si tiene que ser uno, a Tilo, porque sería brutal hacer un intercambio de eso. Sería genial para el 20 aniversario. Dice, eres el vigente campeón de la liga Pokémon. Bueno, lo serías, tienes el... ¡Oh! Me ha hecho un Lance y me ha jodido la teoría. ¡Cabrón! Era una idea buenísima, vete a la mierda. Bueno, lo serías, tienes el por un pequeño detalle. Te queda un último contrincante que vencer. ¡Y el entrenador que te espera soy yo, por supuesto! ¡Lo sabía! Aparte de todas esas teorías en las que dije que no sería él. ¡Lo sabía! La guinda del pastel para tu recorrido insular. ¡Ven! ¡Ven a comer la ¡Ven a comer el ciruelo! ¡Libremos un combate para inaugurar, como es debido, esta nueva liga Pokémon! ¡Vamos allá! Que soy totalmente un cyborg, tío. Entre las expresiones de la cara, la forma de andar y de levantarse... Vale, vamos contra Kukui. Me pregunto qué niveles tendrá. ¡Oh! La música. Dios mío. Vamos allá. ¡Oh, Dios mío! Esta música. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Venga. Vale, va a empezar lentita, pero yo sé que va a hacer toda la fanfarria. Venga, Lycanroc, el que hemos estado viendo todo el tiempo, sí, tenía que caer ante un ataque de tipo acero. Guay, me ha puesto las rocas, eso es peligroso, no tengo una forma de sacarlas, así que eso, cambiar con sentidiño. Vale. Voy guay. Subido de nivel y todo, wow, cuantísima experiencia. Bueno, estaba a nivel 50 y bastante. Braviary. Lo suyo sería cambiar, pero si cambia Metabi, perderá la mitad de su vida. Bueno, un tercio. Vale, vamos a ver lo que ocurre. Braviary va a ser más rápido que yo. A ver lo que pasa. Confiemos, a lo mejor hasta aguanta con el tema este de... Te quiere mucho. Rayo. Vale, no está mal. Ahora se está preparando. Está preparando todo para un último Pokémon, me parece. Venga, guay. Vale, estoy recuperando vida. Un pájaro osado me mata, pero se mataría a sí mismo también. Con cualquier otro ataque volador también me mataría. Probablemente me lleva casi 10 niveles. Vale, restaura todo. Estoy atacando con rayo porque lo podría llegar a paralizar, ¿sabéis? Y eso me garantizaría atacar primero la siguiente vez. ¡Bien! También podría ser que el anterior fuese un daño... ¡Oh, vale! Golpe crítico. Ya sabéis que el daño mínimo y máximo a veces puedo hacer estas cosas también sin crítico, pero ¡genial! ¡Gracias, Metabi! ¡Por fin lo has hecho! ¡Me da fuerza! ¡Vamos allá! No quiero la música de subir de nivel, quiero seguir con esta de abajo. ¡Es muy buena! ¡Me está emocionando totalmente! ¡Vamos allá! ¿Qué tienes preparado, cabrón? Decidueye. Vale. Fantasma y bicho.
y fantasma y planta. Por tanto, creo que va a ser bastante rápido, me imagino. Tiene pinta, ¿no? Por arquero y tal. Entonces, aunque me vaya a hacer daño ahora con las rocas, merece totalmente la pena sacar al de fuego. Vale. Lanzallamas. Pájaro osado. Va por todas, ¿eh? Va por todas, no se va a dejar a lo tonto. Vale. Adiós, sí. No iba a aguantar ese golpe con las defensas de Minacharous. Venga, entonces. ¿A quién debería sacar realmente? Puedo sacar otra vez a Metabi. Es una pena porque se va a hacer bastante daño con eso. Si me vuelvo a hacer un pájaro osado, se quitará vida. Es más que nada por ver si eso funciona. Zumbido no le va a hacer mucho, pero por lo menos me parece que le puede bajar algo, la defensa especial o algo así. Punta sombría. ¡Oh! Ese es el ataque que me deja clavado y no puedo cambiar, ¿verdad? Pero a él le conviene que yo cambie, ¿no? Casi. A él le conviene que yo cambie. Vale, zumbido. Visto lo que me ha quitado con ese único ataque, o fue un crítico, no sé. Visto lo que me ha quitado con ese único ataque, curarme no sé si serviría de algo. Hace sal viento a fin, pero no voy a ser más rápido por eso. Voy a ver qué ocurre si le doy hiperpoción. 120, 150. No. Le voy a dar poción máxima a Metabi. A ver lo que pasa. A ver qué ataque usa, ¿sabéis? Porque igual usa el pájaro osado y se mata solo. Vale. Puntada sombría, me lo imaginaba. Y me va a quitar más de la mitad de la vida, seguro. Sí. Entonces, como así no llegamos a ninguna parte y no puedo cambiar ya, solo me queda intentar otro zumbido. Vale. No ha fallado, por desgracia. Pero a lo mejor yo aguanto por Love to the Arts. No. No pasa nada. Vale. A ver. Con cuidado. No la quiero cagar. Voy a tener que sacar a la Miroir sí o sí. Me va a hacer mucha pupa. Pero si aguanto, me lo cargo, ¿sabéis? Venga. Es que los demás ahora mismo no tenían nada que hacer aquí. Rayo hielo, que para eso se lo puse. Para usarlo. ¡Oh, bien! ¡Ah, genial! Lleva con este objeto desde el principio del juego. Nunca me he alegrado tanto de habérselo puesto. ¡Bien! Esto compensa todas las veces que no se activó cuando debería haberlo hecho. Para mi beneficio, me refiero. Guay, nivel 50. Chachi. Magnezone. Cambiar de Pokémon rayos. Creo que he perdido a la mayoría que habrían sido buenos. Pero todavía tengo a Diamondo, el cual tiene ataques buenos contra Magnezone. Imagino que me querrá paralizar, pero el primer golpe lo tengo yo casi seguro. Aunque me lleve 10 niveles. Aunque me lleve un menos de 10 niveles. Lo cual es mejor. Vale, voy a hacerle Terra Temblor. Doblemente eficaz. Habría atacado igual antes. Magnezone es muy, muy lento, aunque yo también. ¡Bien! Más de la mitad de la vida. Aguanta este golpe. ¡Oh, oh, oh! Encima le bajé la velocidad. O sea que estamos más o menos iguales todavía. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es tenso! ¡Esto es tenso! Vale, todavía tengo toda mi... ¡Oh! ¡Bien! Su espíritu de combate le hizo perder la esa. Vale, Terra Temblor. ¡Venga! ¡Sí! ¡Horror! Vale. ¡Oh, aguantó! ¿Cómo aguantaste eso, capullo? Vale, le he vuelto a bajar la velocidad. ¡Ah, mierda! Vale, ahora lo va a curar. ¿Qué ataque debería usar? Voy a volver a usar el mismo, porque si lo va a curar. Venga, Terra Temblor. Vamos allá. Ahí estaba, sabía que iba a usar eso. No pasa nada, si ataco lo dejo bonito. Bien. Vale, ¿me arriesgo a atacar otra vez? ¿Qué debería hacer? Es que aún no me ha sacado nada de vida, ¿sabéis? Voy a probar a ver cuánto el... Voy a hacer un danza espada mejor. Así me aseguro que me lo cargo cuando por fin ataque. Venga, danza espada. Espero que no me mate de un golpe ahora. Me sentiría muy estúpido si me mato de un golpe ahora. Foco resplandor. Esto no me va a matar, me parece a mí. ¡Wow! Bastante más daño del que esperaba. Bolsa. No, la diferencia de nivel, claro. Restaura todo. Pesa y cura todos los problemas de estado. Cúrame a Diamondo. En el siguiente turno usará onda trueno, pero ya será demasiado tarde. ¿Por qué yo atacaré antes? Le he bajado demasiado la velocidad para que no sea así. Vale, como unas castañuelas. Foco resplandor. Si no me hace un crítico, que espero que no me lo haga, gané. ¡Bien!
Bien, 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 bien. Lucha, no, no, luchar, luchar, luchar. Luchar. Mierda. No sé si demolición le va a quitar o terra temblor. Ah, vale. Para eso había hecho la desespada, se me había olvidado. Durante un momento me he sentido súper estúpido porque pensaba que él tenía la vida distinta. Vale, vale, vale. Guay, el siguiente ya va a ser más rápido y me va a destrozar, por desgracia, pero por lo menos pude contra este. Vale. Ninetales. Va a ser el Ninetales de Alola. Va a ser más rápido que yo. Tengo a alguien bueno contra el Ninetales de Alola. Tengo al... tengo al Onitsev. Sus ataques me van a hacer mucha pupa, pero si yo le doy a él, le voy a hacer mucha pupa. Voy... me va a costar un poco decidirme aquí, ¿eh? A ver, es hada y hielo. No tengo nada bueno contra ellos ahora mismo. Bueno... no, es que no voy a aguantar el ataque de tipo hielo con Delmais. Vamos a ver qué pasa. Lo voy a dejar así por ahora y voy a intentar atacar, ¿vale? A ver, supongo que va a hacer un ataque, pero si hace granizo o algo así, le gano la ventaja en ese momento. Venga, demolición. ¡Oh! ¡Me había olvidado del objeto! ¡Ah! ¡Genial! Neutro por sus tipos, pero fue lo suficiente. Vale, ahora es posible que use un restaur todo esto o un cura total o algo así, pero entonces me tendría sentido sacar del maíz y utilizar el ataque de tipo acero, porque ahí estará en la encrucijada de ¿le ataco o uso el objeto? Claro que podría primero atacarme y luego usar el objeto, en fin. Anclaje, voy a confiar en que prefiera curar. Ventisca y encima acierta. ¡No! ¡No! Estuve cerca, estuve cerca. Me parece que solo me queda un Pokémon ya. Vale, vale, me quedan dos. Voy a usar el Amiruar. ¿Me puedo cargar a este Pokémon de un solo Aquajet? Creo que no voy a poder. Y además lo va a curar. ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Aquajet! ¿A lo que pasa? ¡Cárgatelo! ¡No! ¡Aguanto con un punto! Vale, no me va a matar de eso, ¿verdad? No, pero ahora lo va a curar. Ahora seguro que lo va a curar. ¡Mierda! ¡No lo cures! ¡Bien! Igual ya se los gastó todos, igual ya se los gastó todos. Tienen un número limitado por batalla, me parece. ¿Cuántos le quedan? A mí me quedan uno y medio. ¡Snorlax! Me cago en la puta. Sí, sí, porque si no cambio estoy en la mierda. ¡Le queda uno! Vale, le queda Snorlax. Tengo que pensar esto bien, porque Snorlax... tela, ¿eh? Tengo que ir reviviendo a gente para que esto funcione. Vale. Entonces, primera medida. Necesito resucitar a mi tipo lucha. Venga, vamos a ello. Probablemente él también tendrá ventisca o algo así, porque se lo suelen poner mucho. Bolsa. Revivir, revivir, revivir. ¿Dónde lo tengo? Revivir, no era aquí, ¿vale? Siempre cambia de sitio, me vuelve loco eso. Usar en... para empezar, mi tipo lucha. Guay. Cuerpo pesado, esto va a doler mucho, no pasa nada. Zaska. Bueno, sí que pasa, pero ya sabéis. Vale. Igual debería haber usado un Max Revivir. No sé, probablemente debería haber usado un Max Revivir. Igual ahora me arrepiento, ya veré. Vale, tenemos esto aquí. Me ha hecho daño. Esto va a estar muy complicado, ¿eh? A ver cómo hago esto. Demolición, ¿seré más rápido que él? Vale, soy más rápido que él, eso es muy bueno saberlo. No llega a la mitad de la vida. No llega a la mitad de la vida. Replantearse esto. De hecho... demolición. ¡Dale fuerte! ¡Hurra! ¿Vale? No, no me lo cargo con un solo golpe. A menos que sea más lento que la Miruar. Podría llegar a... ¡aguanto el tipo! ¡Venga! ¡Adelante, Diamondo! ¡Wow! Ha sido intensa. Esta batalla ha sido muy intensa. Pero lo lamento por... ¡No! ¡No! ¡Había quedado muy épico! ¡Puto! ¡No! ¡No! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Le he dado ahí. Puedo darle otro. Demolición. Ay, Dios mío, esto me ¡ah! Me está poniendo los nervios. Dale. Guay. Perfecto, perfecto. Golpe cuerpo. Vale. Parece que todavía le quedaba uno. Bueno, pues en realidad tampoco me... ¡oh, aguantó! ¡Ah! Iba a decir, tampoco me molesta ganarle con la Miruar y a Quajet. Pero ¿sabéis qué? ¡Le gana Diamondo! ¡Nuestro nuevo fichaje es el que va a ganar al final!
Como vuelva... Vale. Como vuelva a usar esa mierda, me enfado. Casi nadie usó el poder Z, ¿verdad? ¿Será que no les di la oportunidad o algo? ¿Era el último? Ya no me acuerdo de si era el último exactamente. He puesto toda la carne en el asador. Y con carne me refiero a... Vale. Y aún así he perdido. Pero ha sido un combate verdaderamente refrescante. ¡Wow! Este ha sido el mejor combate de la... Bueno, no sé. ¿Fue el mejor combate? Hubo otro que me gustó mucho más atrás. ¿Cuál había sido? El de la... ¿Me gustó más este o el de la tía? Me gustó más este, porque me... Tuve más problemas. En realidad el problema fue que no tenía realmente a buena gente con la que ir haciendo las cosas, ¿sabéis? Entonces este me tuvo más en tensión. O sea, esta ha sido la primera vez que de verdad he estado a punto de perder. Esta ha sido la primera vez en el juego que de verdad he dicho, ¡hostia puta, podría perder si no hago bien las cosas aquí! Así que sí. Me siento bastante satisfecho. Ya sé que tuve un poco de, entre comillas, suerte al final con las resistencias de Diamondo, pero ya tenía totalmente planeado desde el principio que no sobreviviese, así que no fue... En realidad quería ganarle con la Miruar, pero... ¡Ey! Se ha esforzado mucho el chico, ¿sabéis? Se merecía el reconocimiento. Has ganado 13.920 por vencer. ¡Wow! Vamos a limpiarte. ¡Te lo mereces! ¡Te lo has currado un huevo de avión, campeón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! Estuvo complicadillo, ¿eh? ¡No! ¡Joder! Vale, quita esto. ¡Perfecto! Muy bien, sal de ahí. Y ahora... ¡Soy el primer campeón! ¡Qué guay! Soy el primer campeón de la Liga de Alola, ¿no? Porque él técnicamente se autoproclamó campeón y no cuenta. Porque no estuvo ganando la... Bueno, supongo que ya ganó a todos, así que... Nah. ¡Soy el primer campeón! ¡Excelente! Como ya dije en su momento, no existe el movimiento más fuerte. La clave está en saber adaptarse a cada situación junto con... junto a tus Pokémon. Y tú lo acabas de demostrar. Ha nacido un nuevo campeón y todo el mundo se postrará a tus pies. ¡Ponte a cuatro, Alola! Yo te lo dije en el alto del pico Jokulani, ¿no? Los Pokémon entrenadores de Alola son realmente fabulosos. Siempre soñé con el oso pirata del mundo. ¿Mm? Y ahora mi sueño se ha hecho realidad. Y todo gracias a vosotros, Rango y Primarina. Mola. La verdad es que le sienta bien a uno esto. Guay. Me alegro un montón de haber combatido con vosotros en este lugar de ensueño. Y ahora sin más dilación. Lo pillas porque se me dilata. Presentemos al primer campeón de la Liga Pokémon de Alola, Rangu. Vamos a dejar constancia para la posteridad de tu nombre y el de tus Pokémon. ¡Vamos allá! ¿Y será la musiquilla de siempre? Ahí estamos, en una reedición nueva. ¡Enhorabuena por convertirte en el campeón de Alola! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Eevee me está atacando! Vale. ¡Delmais, nivel 49! ¡La Miruar, nivel 50! ¡Oiche, nivel 49! ¡Diamondo, nivel 49! Mini Charos, nivel 40 y, 51, perdón, que todos eran 40. Metabee, nivel 50. Me gusta mucho el colorcito por los tipos. ¡Ah, me matan! Y... ahí estamos, enhorabuena por convertirte en el primer campeón de Alola. ¡Sí! Estuvo bastante bien la liga. Reconozco que... pensaba que iba a ser más difícil, pensaba que iba a ser el inicio como Kukui, ¿sabéis? Todos al casi 60 y que al final de la liga tendría a un entrenador en plan de nivel 60 y picos y así. A lo mejor hay una segunda vuelta, a lo mejor sí que hay historia después de esto y una segunda vuelta. Estaría bastante guay. ¡Continuemos! ¡El sello! Es verdad, tenía muchísimas páginas que sellar, ¿no? Al final me las han ido sellando por hacer cosas o algo, no me acuerdo. Míralos. Te has hecho un merecidísimo hueco alejado de la fama. Tengo la impresión de que tus encuentros en el recorrido solar te han hecho madurar, con el sol radiante que brilla con luz propia, y la luna que resplandece por el Astro Rey. Se nota que sientes verdadera devoción por tus Pokémon, Rangu. Sí, la verdad es que este es uno de los equipos con los que más cariño he ido creando. Probablemente por el tema este de mimarlos y darles las habas y todo eso. Vaya que sí, aunando sus fuerzas con tus Pokémon, ha salido por la puerta grande. Una actuación muy para embarcar. Yo no sé quién soy, no he salido hasta ahora. Hasta ahora todo el mundo querrá emularte. Te has convertido en el rival a batir. ¿Significa eso que va a venir el otro ahora? Enhorabuena al primer campeón de la Liga Pokémon de Alola. Esto merece una celebración en toda regla. Con el sol y la luna como testigos, te joderé la cola. Lo pillas porque rima. Vale.
Entonces, ¿créditos o puede ser que vuelva a aparecer? Nah, supongo que va a ser lo de siempre, que te lo encuentras más adelante en otro sitio. Venga, Rango, volvamos a Mele Mele. En Pueblo Lili se ha organizado un festival en tu honor y Laila también estará allí, por supuesto. Vale. Pero entonces, si vuelvo, ¿cuento como campeón o tengo que volver a enfrentarme a ti? Porque en la sexta generación hicieron cosas chulas, como que alguna gente te reconocía como campeón y estaría guay que ahora yo sea el campeón y cuando venga y me siente allí. Porque me tuve que sentar para que apareciera y entonces en ese momento se me ocurrió, espera, ¿será que ahora puedo venir siempre que quiera y al sentarme ahí viene alguien a retarme? ¿Sabéis? Sería una idea genial. Todo feliz. Guay. Este es un muy, muy, muy buen juego. Al margen de ser un muy buen juego de Pokémon, que prácticamente, básicamente todos los juegos de Pokémon oficiales son muy buenos, es uno de los mejores juegos de Pokémon. Quizás el mejor incluso. Único fallo que le veo, que no está terminado. Estoy convencido... ¿Quién coño es esa? No sé quién es esa. Estoy convencido de que no está terminado. Este juego no está terminado. Hay demasiadas pruebas que lo avalan. Y es una pena, porque solo con... Ya es de los mejores, quizás el mejor. Solo con eso ya sería apoteósico. Me imagino que se lo están que se resolverán cosas para la edición estrellas esta. Vale. ¡Hola! Se vino con el Masdale a saber lo que estuvo haciendo con la escoba. Vosotros no lo pilláis, pero yo sí. ¡Estamos quemando a otros enemigos! Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio entre este viejo y este joven. ¿Qué? Y el título de campeón de Liga Pokémon de Alola. Vamos a celebrarlo por todo lo alto, que comienza la fiesta. Subíos a mi pirola. Es cierto, ahora soy del Team Skull. Rimo. Vale. Ahora, poneos a cuatro perras. Venga, no sé quién es esa chica, no me acuerdo de ella. Vale, demasiados personajes. El otro, le vas a dar con la vara a alguien. Se ha ido detrás de un árbol porque no podía resistirse. Estás encantada de la... ¡Qué mona es esta chica! Me está gustando cada vez más. Detrás de este árbol nadie me verá. Vale. Otro que le está dando ahí al palo. Venga. ¡Qué mona! Se ha quedado con el espectáculo. Todos son luchadores ahora. Han pasado de su culo, me gusta. Están haciendo los suyos, ¿no? Pero me mola. ¿Qué haces? ¡Por Dios! ¿Era vago hasta para llegar hasta aquí o le da vergüenza hacerlo en público? Igual estaba dándole detrás del árbol igual que Gladio y por eso se puso así hacia adelante. Venga. ¡Hala, chao, eh! Y tal. Fuegos artificiales, los tiran por mí. Demasiado cerca de la casa, lo voy a prender fuego. Pero vale, no importa, no es la mía. Venga. Guay, espero que haya algo de postgame. La verdad, no estoy seguro. He dicho a Lola en este capítulo como presagiando que podría ser el finale, pero espero que haya más mierda que hacer, la verdad. En X6 me decepcionó mucho que no lo hubiese y que no hubiese tercer juego, así que eso. Beso, 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 bésala. Bésala. Si te va a decir que sí, que ya te admira y eres el mejor del mundo para ella. ¡Bésala, imbécil! No, a ti no, Cucuy, que tú eres... ¡Bésala! Rango, enhorabuena por convertirte en campeón de Alola. Mira cuánta gente ha venido a celebrarlo, ¿no es increíble? Has hecho un montón de amigos durante tu recorrido insular. Mira sus caras, todo el mundo se lo está pasando en grande. Tanto los adultos como los niños, incluso los Pokémon. Oh, habría molado ver a mis Pokémon bailando por aquí con todos, ¿verdad? No es que las cosas hayan sido muy fáciles últimamente, pero me alegro de haber venido a Alola. ¡Y de haberte conocido, Rango! ¡Beso! ¡Venga, tened huevos! Bueno, y no solo de eso. Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de viajar a tu lado y haber compartido infinidad de momentos contigo. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. ¡Beso! Escucha, Rango. Parece que el festival va para largo, así que ¿qué tal si nos escapamos un momentito a las ruinas de la guerra? ¡Sí! ¡Hoy follo! Caudan me comentó que ya han reparado el puente. Vayamos. ¿Qué alta es, no? ¿O lleva alguna clase de tacones? Estoy seguro de que tampoco está ansioso de que vayas a comunicarle las buenas noticias. Es un Pokémon, no creo que le importe. Tienes que hacerle saber que ya has terminado el recorrido insular, Rango. Eso es cierto. Se supone que tenía que ver con ellos, ¿no? O algo así. Vale. Vamos allá, pues. Venga este bosque conmigo. ¡Sí! ¡Por una vez! ¡Sí! Por una vez al terminar la liga puedo hacer algo divertido. Menos mal. Vamos allá. Ah, estoy mal.
Senda Mahalo, puente colgante. Vale, iba a hacer un chiste, pero mejor lo dejo. Ya lo habéis hecho todos en vuestra mente. ¿Qué recuerdas de cuando empezó todo, no? Pero que entonces era un manojo de nervios, me faltaba valor. Y entonces Agumon evolucionó en un tipo virus, vale. Ahora que lo pienso, tenemos que estarle agradecidos a Solgaleo, digo a Nebulilla, porque fue quien hizo que nos conociéramos y pudiéramos vivir grandes aventuras juntos. Me gustaría tenerla porque a lo mejor haría algo ahora, pero no la tengo porque era muy fuerte. Bueno, vamos a las ruinas. Vamos allá. Me gusta que el nuevo integrante pudiese hacer algo, pero reconozco que me habría molado que el golpe de gracia lo diese la Miroar. Pero, hey, salió como salió, ¿qué se le va a hacer? La música tétrico extraña. Ruinas de la guerra. Vale. Hay cosas de Zygarde. Las ruinas de la guerra. ¿Por qué no se ayudaría tampoco con aquella ocasión? Igual solo quería matar a Spiros, ¿lo has pensado alguna vez? ¿Es posible que tuviera algo que ver con el Pokémon legendario de la Ola Solgaleo? Bueno, sí, supongo que si reconocía a Nebulilla tiene sentido que la ayudase. Vale. No hay puzzle aquí. Menos mal, porque en realidad no tiene nada de puzzle lo que hay en estas salas, pero bueno. Esto me recuerda al día en que Gela se convirtió en Kahuna. Ya sabes, hace 3 horas. Seguro que tampoco está por aquí cerca. Qué nervios, ¿no? Veamos. ¿Querrá combatir conmigo o algo? Me parece que compré 4 Ultra Balls más o algo así, pero no sé si me llegarán. Y no tengo Snorlax, que es el de dejarlos con un punto. ¡Tapococo! Gracias a ti, Cosmog se ha convertido en Solgaleo. Te estoy enormemente agradecida. Esa es una piedra, Lailia. Y a ti también, Rango. ¿Eso significa que yo también soy una piedra? Ahora es el campeón de Alola. Bueno, estoy como una piedra. ¡Ah! Vale. Ahora es el campeón de Alola. Me gustaría darte las gracias del mejor modo que se me ocurre. ¡Poniéndome a 4! Vale. Permíteme que cure tus Pokémon. ¿Hemos hecho todo esto sin que nadie curase mis Pokémon todavía? ¡Joder! ¡Pobrecitos! Esto va para chica de centro Pokémon, ¿no? Vale, vale, me voy a enfrentar a Tapu-Koko. Tocas la piedra. Y la roca que tenías delante también. Una voz procedente de la pulsera Z resuena en tu cabeza. ¡Debes acostarte con Kukui! ¡Cállate, Kukui! ¡Vamos! ¡Papá! Vale. No me esperaba que saliese de la piedra así, pero de acuerdo. Vamos a ver si es de estos de captura fácil también. No tengo ni idea. ¡Es Tapu-Koko! Vale, tengo del maíz, pero antes de empezar... 60, vale. Electrogénesis, campo eléctrico así por las buenas, vale. No sé muy bien cómo capturar este tipo, no sé ni sus tipos, así que... Bolsa, antes de nada, Veloz Ball, Pokémon salvajes, a ver si se usa al inicio. Vamos a ver qué pasa y... Vale, una... ¡Uy! Llega a ser una captura crítica y es épico. Vale, va a empezar a joder. Cuando me quita... Vale, es decente. Pues eso. Veamos cuánto le quito de un golpe para ir tanteando un poco su vida. Me da un poco de rabia porque no tengo partida guardada desde hace un buen rato, así que... no me lo quiero cargar. Sería una puta... Me imagino que me darían otra oportunidad. No lo quiero realmente para usarlo, pero sí para completar la Pokédex. Vale. Vale, vale. Es un daño bastante sólido y preciso... con el que puedo trabajar para dejarlo con vida capturable. Ojalá tuviese una forma de cambiarle el estado. Bueno, podría envenenarlo, pero eso no sería muy bueno. Se oye como muchas voces. Son las almas de todos a los que Tapu-Koko ha atacado y aprisionado en este universo maldito o algo así. Vale, uno más y le dejo la vida en rojo y ya no le puedo sacar más vida. Venga... Vamos ya, quizás podría hacerle un torbellino y salir del... O sea, y cambiar justo en el momento apropiado, pero no me quiero arriesgar. Sí, ahí están las voces de los espíritus sufriendo y diciéndome que huya, que Tapu-Koko es malvado. Vale, Gigadrenal, como me hagas un crítico ahora te mato. Vale, guay, ya no puedo hacer nada más. Quizás podría hacer... No, estaba pensando en el golpe este de la cadena porque es ineficaz, pero es demasiado fuerte, aunque sea ineficaz, así que me lo cargaría igual. Pues venga, vamos a intentar capturarlo, a ver qué pasa. ¿Era ya de noche? Creo que era ya de noche. Vamos a probar la Ocaso Ball. A ver qué pasa. Ocaso Ball. Usar. Espero que cuente como que es de noche porque yo vi fuegos artificiales. A lo mejor es de noche.
No creo que en el propio juego, por la hora que es, no, pero a lo mejor por evento, ¿sabéis? ¡Oh, crítica! ¡No! ¡Venga ya! ¡Era una captura crítica! ¡Mierda! ¿Lo visteis cómo se movió? Si la primera hubiese funcionado, le tendría que haber lanzado una Ultra Ball. Seguro que la Ocaso Ball no sirve ahora mismo. ¡Era una captura crítica! ¡Qué rabia! ¡Casi, casi, casi lo tenía! ¡Ah! El campo eléctrico desapareció, pues te jodes. ¡Ah! ¡Qué pena! Entonces no funciona. No, no cuenta con... No, está saliendo el sol por ahí. Me cago en la puta. ¡Ah! Si no hubiese el campo eléctrico lo habría visto y habría usado un Ultra Ball. Y con Ultra Ball una por lo menos seguro que le habría dado. Y no... ¡Ah! ¿Qué... No tenéis ni idea de la rabia que me ha dado esto. Que, creo que es la primera captura crítica que hago que no funciona. ¡Ah! ¡Qué... ¡No! Acabo... Me cago en la puta. Me cago en la puta. Puto stick de los cojones. Le di hacia la derecha y se fue hacia abajo. Y al darle a A para sacar el menú de Pokéballs, huyó. Tampoco ha desaparecido sin dejar rastro. Z. Pues toca como una teta. Un cristal Z caído a tus pies. También me va a servir de mucha mierda cuando no tengo el Tapu Koko. Mete eso que vas en el Z. ¿Vas a desafiar a Tapu Koko en otra ocasión? Como un entrenador no dejarías pasar ni una prueba de poner a prueba tu fuerza, ¿verdad? Me alegro de que ya hemos venido, he empezado a preocuparme. Rango, volvemos a la plaza de que escabullí del festival, ¿qué coño? Tiene toda la pinta de que habría otra conversación. Estoy muy cabreado ahora mismo. Estoy muy, muy, muy... Estoy muy cabreado ahora mismo. ¡Estúpido stick! ¡Ah! ¡Tengo que usarlo! Hay gente que me dice, no, pero en los menús usa la cruceta. No, porque entonces salgo del menú y son desde los 8 años jugando a Pokémon con la cruceta. Entonces, mi memoria muscular está en eso. Si toco la cruceta, lo primero que hago en cuanto salgo del combate es montarme en una Pokémon dura sin querer. Lo cual a veces me ha venido bien, pero no siempre. Entonces, tengo que hacerlo todo con el stick, porque el momento en el que deje de tocar el stick, empiezo a usar la cruceta. Y como el stick en este juego, porque es en este juego, que en otros juegos uso el stick y no pasa esto. Es sensible, extraño, que le das como hacia la derecha, y si no es exactamente a la derecha, como que percibe que va ligeramente hacia abajo, ya te da hacia abajo. ¡Oh, Dios mío, qué mierda! Si... No creo que fuese a tener mucho problema capturándolo, sinceramente. No me quitaba tampoco tanta vida. Todavía tenía muchos Pokémon, tenía muchos revivir y tenía muchísimos tipos de Ball. ¡Oh, qué rabia! ¡Qué rabia me ha dado! ¡No tenéis ni idea! ¡Oh! Encima he quedado mal delante de la chica esta. Ahora ya no me va a besar. Todos están disfrutando de lo lindo del festival, tanto que no creo que se hayan dado cuenta de nuestra ausencia. Me parece que va a comenzar una Battle Royale. Vale... ¡Oh, Royal el Enmascarado! ¿Quién será? En fin, esa era la esposa de Kukui, ¿no? Creo que sí. Vale, ya me voy acordando de algo. ¡Ahí está! ¡Cajunas, cajunas! Vale, ¿por qué estás con mi Meowth? ¿Cuál es tu puto problema? ¡Se ha matado al Meowth! Y todo. ¡Ah, el Meowth va a morir! ¡Bien! Realmente esto sí que se ha convertido en los... Vale, ese no estaba mirando al Meowth. Realmente esto sí se ha convertido en peleas de perros y asesinato. Vale, le parece sexy. Se acaba de dar cuenta ahora. ¿En serio? ¡Ah, se acaba de dar cuenta! Lo acaba de pensar ahora por primera vez y se queda en plan de... ¡Nah, no puede ser! ¡Por Dios! Yo pensaba que cuando había dicho aquello la otra vez estaba dentro de la broma, ¿no? Pero no, tiene engañada a su esposa. Al margen de lo que ya sabemos, también engañaba a su esposa con esto. Vale, las chicas bailarinas. El Kahuna diciéndole a la otra vez: ¡Ferido de grande! Pero se la tapa la cabeza de la chica. Y el niño está muy emocionado con ello. Vale, este ya lo han dejado derrengado. De acuerdo. Saber conquistar sueños. Estas dos son las que lo han dejado derrengado. Y. ¿Qué te cuentas, guapa? Así es como digo yo. ¿Qué te vendas, guapa? Me pregunto por qué estaré soltero. El festival es precioso y todo el mundo parece la mar de contento. Le está mirando las tetas. ¡Fijaos en su cara! Rango, prométeme que nunca cambiarás y que pase lo que pase, nunca dejarás...
busqué la Ilia, esa es una promesa que te puedo hacer al 100% de seguridad. Si hay algo que nunca cambiará, es esa expresión en la cara del prota. Si mi madre estuviera aquí, seguro que también estaría sonriendo ahora mismo. Ahora cortan a la madre loca en el manicomio. Con una camisa de fuerza en una sala acolchada. Ya se encuentra bastante mejor, ¿sabes? De hecho, quería venir al festival. Pero le he dicho que es mejor que deje el cuchillo en la cocina y que se quede descansando hasta que se recupere por completo. He estado pensando y creo que por fin tengo claro lo que debo hacer. ¡Darle un beso! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡El rango yo! ¡No! 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 ¡Fuegos artificiales de los que yo! ¿Por qué tenía que tocarme la tonta que se distrae con los fuegos artificiales? ¡Mierda! ¡Pero mírala! ¡No! ¡Los fuegos artificiales destruyeron mi oportunidad! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Y desde ese día en adelante, odié todos los fuegos artificiales para siempre. Me encanta que todo el mundo esté disfrutando lo grande. No todos los días se celebra el nacimiento del mejor entrenador de Alola. Yo también me haré más fuerte. Me entrenaré con Liam hasta que llegue el día en que pueda ganar a mi yayo. Luego te desafiaré para conseguir el título de campeón. Pero eso ojalá ocurriese de verdad, ¿que no? Sería muy guay, pero no, no creo. Nah, me lo volveré a encontrar a lo mejor si hay postgame, pero no, no creo que... Depende, si la cosa funciona con que me voy a sentar y van a aparecer entrenadores, sí. Pero si la cosa va a ser... no sé. Sería genial, pero no sé si Game Freak estaba preparado para este cambio aún. El título de campeón. ¡Tú no le ganas a nadie, gilipollas! ¡Rangu! ¡Quiero decir campeón! Vamos, preséntales a todos tus compañeros Pokémon. Tus más fieles compañeros que han estado siempre contigo a las duras y a las maduras. Durante tu periplo por las islas. Eso es mi equipo, exactamente. Me gustaría que saliesen y verlos a todos ahí, ¿verdad? Sería muy guay, igual que están estos. ¿Por qué no? ¡Venga, sácalos! ¡Sería muy guay! Esa escena me encantaría, sería épica. ¡No hay estrella en Alola que brille más que vosotros! ¡Sácalos! ¡Venga! ¡Super! ¡Ay, no lo vimos! Pero aún así ocurrió, es épico igual. ¡Oh! ¡Se la ha sacado! ¡Dios mío, qué grande la tierra! Al final no fueron las balls las que saqué, sino las bolas, vale. ¡Guay! Pokémon Sol. Presentado por Game Freak. Y así fue como Rangu superó con éxito el recorrido insular. La fiesta en honor al nuevo campeón duró hasta bien entrada la madrugada. Uno de tantos momentos llenos de felicidad. Me alegro tanto de haberlos conocido. Oh, espera, este narrador sería la niña esta. Nuestro encuentro galo la ser el más preciado de mis recuerdos. Me imagino que sí. Al día siguiente. No queda muy claro quién es este narrador. Vale. Oh, me pregunto qué sorpresas nos esperan hoy. No lo sé. Es la llegada de Kukui. Oh, el timbre debe ser el profesor. Ve a ver, Rangu. Bien dicho. Vale. Veamos qué quiere en esta ocasión. ¿Será que vaya a trabajar porque ahora soy el campeón o cómo? ¡Oh, estilo! ¡Rengu! Ay, tanta risa me he atragantado. ¡Es muy fuerte! ¡Tenemos que irnos ya mismo! ¿Qué ocurre, Tilo? Perdón, qué maleducado. ¡Buenos días! ¡Alola! Eso ha sido muy racista. Bueno, lo que iba, ya me explicaré con más detenimiento la próxima vez que nos veamos. Pero ahora, pardiez, lamento el hecho de que debemos partir apresuradamente porque el asunto que nos atañe, en serio. Si tienes tanta prisa, ¿por qué hablas así? Pero ahora tengo que llevarme a Rangu. Rápido, si no nos damos prisa, el barco zarpará antes de que lleguemos. Vale. ¿Hay una isla nueva? ¡Oh! A lo mejor hay una isla nueva. Eso sería bastante guay. Ah, en serio. Esos ataques de risa me matarán algún día. ¡Ah! Ciudad Hawoli, puerto. Lailia, ¿sabes qué canto? Está bastante lejos de aquí, ¿no? ¡Prepárate para el jet lag! La profesora Pimpinela. Bueno, ya vas a tener que disculparla. Las despedidas no son lo suyo, ¿sabes? Pero me manda decirte que el altillo de laboratorio es tuyo siempre que lo necesites. ¡Oh, qué bien! ¿De dónde es Van? Dígale que lo mismo para ella, muy puta.
Vamos, que puedes venir a quedarte en el laboratorio cuando quieras. Quédate en mi casa. En mi habitación. Pero bueno, no nos habías dicho nada. Tilo, ya está decidido. Ahora al deber me llama Encanto. Tengo que ayudar a mi madre a curarse y sobre todo tengo que hacerlo por mí. Claro que marcharme de Alola me tristece mucho. Pero ir a Canto supone cumplir mis sueños y sentirme satisfecha conmigo misma. Yo te puedo dejar satisfecha. Vale, no. No me paso que luego piensa que hablo por mí y no por el personaje. Encontrarme a Pokémon increíbles, convertirme en toda una entrenadora. Y recorrer la región de acá para allá como si estuviera realizando el recorrido insular. No os preocupéis por mí, pase lo que pase, sé que todo va a salir bien. ¿Y por qué? Porque vuestras sonrisas me van a acompañar todo el viaje, Rango. Tus preocupantes sonrisas que ven a través de mí y que... la verdad me ponen burraca. ¡Muchas gracias por todo, en serio! Estoy segura de que algún día regresaré a Alola. ¡Jo! Pues al final me he quedado sin decirte las cosas que te quería decir. No me digas que Tilo estaba por ella. Bueno, te las contaré por carta, ya verás lo larga que va a ser. ¡Y la carta también! De acuerdo, Tilo, me gustaría que te quedaras con esto. ¿Qué le ha dado? El SIDA. No, que le... Rango, está algo viejo, pero para mí es un auténtico tesoro. Pokémuñeco, vale, mirada intensa. Supongo que ha llegado la hora de decirte adiós, decirse adiós. Habría sido guay... Si... No, ¿verdad? No. Nah. Estaba pensando en el muñeco que le regaló Red a una niña. Habría tenido su gracia, pero nah. Supongo que llegará la hora de decirse adiós. Pues adiós. Ay, hijo, la voy a echar de menos, me caía bien al final. Y se va. Tendría gracia que fuese el S-Sain. ¡Adiós! ¡Adiós! Cuantas menos mujeres en la región, mejor. Vale. Mira, Tilo, aprendí a cerrar los ojos. ¡Ah! ¡Chof! Vale, perdón. Ah, se fue. ¿Volverá en algún momento del...? No creo, en el postgame no. Quizás en alguna secuela la veamos. Vale. A lo mejor en vez de hacer un remake de Diamante y Perla, van a hacer un remake de Rojo y Fuego otra vez. Sería curioso. Tilo, estás llorando. Sé cómo te sientes, pero ahora no es el momento. Eso cuando estemos en la mazmorra del placer. Cuando se va alguien a quien apreciamos tanto, hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para regalarles nuestra mayor sonrisa. Sí, eso es verdad. Creo que es hora de que vaya a ver a mi yayo. ¿Le vas a ganar ya? Bueno, ahora nos toca volver a casa. Nuestras familias nos esperan. Vale. Entonces... más historia. Aún no he visto a Red y a Green. Tiene que haber postgame, sí o sí, si no, no se come. Director, Shigeru Omori. Program Director, Sosuke Tamada. Me gusta que el miedo sacó las garras para subirse ahí. Vale, ahí va tu hijo acompañado de ese señor extraño otra vez, preocúpate. Estaré aquí mismo. Gracias, Kukui. ¡Bonito culo! ¡Cállate, Kukui! Ya nos habíamos visto, ¿no? Que te emocionas, bicho. Bueno, haría que estuviese evolucionado a Persian al volver o algo. Me ha dicho muy bajito: te desheredo fuera de casa. Y no solo: si vuelves te arañaré, ño. Os mataré y os mandaré al cielo. Veréis qué bonito va a ser vivir en el cielo con los ángeles. ¡Sol! Sí, señor. Sí, de los mejores juegos de Pokémon, si no el mejor. Pero, sigo diciendo, los fallos son fallos y los hay que comentar. ¿Y ese regalo qué es? Estás aprendiendo. El Kahuna mola, ¿visteis cómo ha montado ahí? Entonces, ¿por qué yo me tengo que poner el traje ridículo este de mierda? ¡Cabrones! En fin. Vale, soy Chimiyachi, el programa y bla, bla, bla. Vale, ha estado muy, 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 muy bien.
El problema máximo, ya lo hemos hablado muchas veces, es el nivel. Pero creo que merece la pena comentar el tema del por qué. ¿Por qué ese tema con los niveles? Y creo que eso, creo que ya lo he resuelto. En todas las islas hay una zona que explorar después de esa isla. Por ejemplo, en la primera había esa cueva medio secreta. ¡Ay, qué guay! Había esa cueva medio secreta que llevaba abajo y entonces allí hay agua. Y allí cuando tenías Lapras de la segunda isla podías llegar y había y es donde estaban Córsola y el Toxi no sé qué este y tal. El problema, los enemigos están a nivel 12 y los Pokémon están a nivel 10. Creo que originalmente la idea era aprovechar del todo esa isla al principio. Yo creí mientras jugaba y tal que la idea era que ibas a ir volviendo a las islas y que iba a estar hecho todo de forma que se pudiese llegar fácilmente de unos lados a otros y reexplorar y que varias partes de la aventura se iban a ir moviendo adelante y atrás todo el rato entre islas, ¿no? Pero no. Creo que era la idea una de dos. Me gustó esa foto. Una de dos, o volver así y tal y que tuviese sentido, o que las islas fuesen completas y que a partir de cada una se llegase a la siguiente. En la segunda isla hay como 4 o 5 pruebas y en la primera hay 2, ¿sabéis? O una. Así que sí, se tiene bastante sentido eso. Eso, los niveles, es lo que me hace pensar eso. Que realmente no está hecho para volver una vez te dan al Lapras, porque una vez te dan al Lapras vuelves allí y no hay nadie que ni lejísimos esté al nivel al que tienes que estar para llegar a conseguir el Lapras, ¿sabéis? Solo para conseguir el Lapras ya tienes que haber superado por mucho ese nivel. Así que sí, me da la sensación de que estaba hecho para conseguir el Lapras en la primera isla. Quizás con una mini historia, porque de hecho al llegar a donde Kukui hay unas chicas que hablan de oh, mi Córsola estaba herido, no sé qué, que le ayudas tú, tal. Creo que tendría sentido que hubiese un Lapras quizás herido también por haber intentado ayudar a los Córsolas o envenenado, o que por allí estuviese, o que te lo diese Kukui para investigar el por qué los Córsolas estaban saliendo heridos, porque él estudiaba Córsolas y Lapdisks. Así que creo que había una parte de la historia que consistía en eso, pero que la tuvieron que quitar por falta de tiempo. Luego en la segunda isla también había una zona baja con agua que no tenía historia, me parece recordar. La segunda isla fue la más completa, la que más llenaron. Luego, en la tercera, está la parte del desierto, en la que no hay nada. O sea, en el propio desierto no había nada, no tenía ninguna importancia. Y luego, la cuarta isla, que a lo mejor ahora en el postgame tiene algo, ¿sabéis? Pero que en general, a lo largo de la historia, llegas, no hay ya casas, no hay ya ciudades, no hay ya gente. Eso puedes decir, vale, es a propósito, tal y cual. Pero teniendo en cuenta varios factores, como por ejemplo la escasez de ciudades en el juego y de entrenadores y de tal, me llevan a pensar que simplemente tuvieron que hacer más rápido la última isla y por eso se quedó pequeña y con pocas cosas que hacer. Y es la peor en el sentido de que tiene toda una mitad, de hecho más de la mitad quizás de lo que habíamos... o sea, más del 60% total, 50% total, digamos... quedó sin hacer nada. Nosotros solo hicimos un 40% como mucho de esa isla. Así que sí, estoy bastante convencido. Bueno, y luego también está lo de los cristales que te encuentras de casualidad en estantes de por ahí, o que aparece la tipa esta de hada y te lo da porque sí, y que luego nos encontramos a esa señora en la liga que no la habíamos visto nunca, ¿sabéis? Cuando tenían para elegir muchos personajes carismáticos que habíamos visto hasta ahora. Estoy bastante seguro de que tenían planeadas muchas cosas más que no metieron. ¿A vosotros no os lo parece? No es un mal juego, repito, porque hay gente que como algo tenga una cosa mala y digas que una cosa está mal, todo el juego está mal y eres un hater. No. Después de decir que es uno de los mejores juegos de Pokémon y que los juegos de Pokémon en general son muy buenos y son de mis favoritos, ¿cómo me podéis decir eso? Pero en serio, lo de los niveles no está bien, está claro, o sea, no hay nadie. Nadie en absoluto me puede decir que los niveles están bien por este simple motivo. O los niveles estaban bien al principio del juego y la progresión estaba bien en ese momento, en cuyo caso el pico de dificultad de la cuarta isla está mal, porque los picos de dificultad están mal, o, tal y como yo decía, los niveles de las primeras islas estaban mal graduados, no estaban lo bastante empinados en cuesta, apenas había subida de niveles de una prueba a otra. Y entonces, la cuarta isla era la que se acoplaba en el nivel real que deberías tener. Una de dos, no hay otra opción. O estaba mal al principio y entonces se arregla, o estaba bien al principio y entonces se estropea. Una de dos, nadie me puede decir que la progresión de niveles de este juego está bien, porque ¿dónde está?
Se explicaría si hubiese más entrenadores, si hubiese unas diferencias más marcadas entre cada uno de ellos y se viese más zonas, todas esas zonas que no se aprovecharon y todo eso, ¿sabéis? Más historia que no hubo. Pero al quedar así tal y como quedó y con el sistema de experiencia que hay tal y cual, es que no. O de alguna forma te las apañas para estar al nivel, en cuyo caso llega el pico de dificultad y estás 10 niveles por debajo, o vas luchando de forma normal, sobreleveas de la hostia y cuando llegas a la cuarta isla tienes el mismo nivel que todos. En serio. Decidme que no, a ver, decidme que no, ya hablando en serio. Vale, dicho esto, eso no lo convierte en un juego horrible, no lo convierte en un mal juego. Pokémon no es mierda solo porque ocurriese eso. Pero sí que tengo que decirlo porque... que quede ya zanjado el tema. Creo que podemos quedar todos de acuerdo en que es así. Y que ya nadie me siga mandando mensajes privados a decirme que me equivoco porque es muy fácil o que me equivoco porque es muy difícil, ¿verdad? Porque para vosotros, soy yo de vez en cuando saliendo de la nada diciendo ¡oh, los niveles no sé qué! Y luego os enfadáis conmigo, pero resulta que me llegan aluviones y aluviones y aluviones de mensajes sobre eso. Entonces, uno que los tengo que responder y otro que me dais la sensación de que es lo que más os importa. Pero, en fin, zanjado ese asunto... Sí que tengo mucha curiosidad por saber eso, qué planes tenían originalmente, porque estoy convencidísimo de que este juego lo sacaron sin terminar. Estoy convencidísimo de que tenían mucho más planeado y no les dio tiempo. Lo peor sería que no lo escupiese, en plan, que no diese más de sí el cartucho que querían usar y que tuviesen que usar un cartucho con más memoria y que se encarecería o algo así. Espero que no sea el motivo. Sinceramente, espero que no sea el motivo. Pero... sí... estoy bastante convencido de que sea cual sea el motivo, había muchas cosas en el juego que no llegaron a realizar. Porque no creo que primero hiciesen las zonas y luego dijesen a ver con qué las rellenamos, ¿sabéis? Yo creo que sí que tenían ciertos planes y las fueron haciendo para ciertas cosas y que por un motivo o por otro... Al final nunca pasó nada con la chica aquella que nos dijo gracias tampoco, que es probablemente esta de aquí, la que estaba con este, ¿os acordáis? Que le mandaba a luchar a ella y al final no hizo nada. ¡Es eso! Conocemos a muchos personajes que jamás vuelven, conocemos a personajes que salen literalmente de la nada, un montón de zonas en las que no hay nada. ¡No me estoy quejando! ¡No me estoy quejando! Estoy siendo pasional sobre algo que me causa muchísima intriga. Porque me echéis la bronca cuando me quejo y es en plan de ¿por qué os quejáis de que me queje? Eso es hipócrita. En fin, lo dicho, me parece muy buen juego, solo que estoy muy convencido de eso y os quiero dar los motivos para que discutamos en los comentarios qué os parece la idea. Y lo dicho, al final tampoco tuvimos una verdadera resolución para esta muchacha. O sea, sí hubo una... técnicamente, creo. Realmente si vamos a un fallo con la historia de este juego al margen de que se pudieron dejar o no cosas, e ignorando estos personajes que aparecen una vez solo y desaparecen y cosas así, sí que he de decir que metieron demasiados personajes. Realmente estos problemas que acabo de comentar son debidos a esto. Llegan y salen porque son muchísimos y no le da tiempo a la historia de meterlos a todos porque no usaron todas las zonas. Y muchos ya no vuelven una vez, dos veces, una vez y tal y cual, o aparecen al final y se plan de ya ni me acordaba de este. Pero si de personajes a los que les dieron algún desarrollo, probablemente esta chica es la que quedó un poco menos... bien. Y también con estos, o sea, no deberíamos haber visto el momento en el que este tipo... ¿se quita la máscara o el motivo por el que lo hace o algo así? Me imagino que no es porque yo me he perdido cosas que podría haber investigado por mi cuenta en el juego y que había eventos ocultos que desaparecían después. Me imagino que no fue eso. Si fue eso, pues lo siento, pero joder. Se habría muchísimos, ¿eh? Si era eso lo que pasaba. Pero sí. O sea, confío en que esta vez sí que harán un Pokémon Estrellas o lo que sea. Y ahí veremos finalmente todo lo que no pudieron meter antes. Me preguntáis muchos qué prefiero, si que saquen ya de una vez el Diamante y Perla Remake o que saquen la versión mejorada de este. Definitivamente la versión mejorada de este. O sea, ningún ánimo de ofender a los fans de Diamante y Perla, pero probablemente esta ha sido la mejor generación en múltiples sentidos. Y los fallos que tiene vienen todos derivados, en mi opinión, de esto que estoy hablando, de que no está terminado, de que les faltó tiempo o lo que sea y no metieron todo lo que querían meter para que tuviese sentido una progresión normal, tuvieron que ajustar las cosas a las malas, muy pocos entrenadores con muy pocos Pokémon en general, que es ridículo, o sea, ¿cuántos Pokémon hemos llegado a ver al final? ¿300 o algo así? ¿De los 800 que hay? Sí, realmente es... ¡Oh, qué monos! ¡Oh! Nunca dejéis de sonreír, pues vuestras sonrisas... Ah, esto lo dice ella. Han dado origen a un sinfín de encuentros. Oh.
que nos conducirán a un futuro brillante. Como iba diciendo, lo que quiero es ver esto. Quiero ver esto terminado. Es una obra maestra si lo terminas. Es como que... Me alegro de haberlos conocido. Es como cuando veis un boceto buenísimo y que sabéis que en cuanto le borren las líneas de referencia y tal y cual, va a ser increíble, ¿sabéis? Me alegro de haberte conocido. Se me iba a declarar. Se me iba a declarar. Totalmente. Bueno, está hablando de él, ¿no? Pero... Pokémon Sol. Me alegro de haberte conocido, Pokémon Sol. Pues tiene sentido. Qué bueno, macho. Qué bueno. Eso, yo quiero ver este juego terminado. Este juego tiene un potencial enorme. Enorme para pulir. De los mayores de todo. Este juego es genial. Ya digo, de los mejores de todo Pokémon, si es que no el mejor de todo Pokémon. Si lo terminan, si lo pulen bien, si quitan ese horrible fallo sempiterno que tiene arreglando esas partes sin utilizar y tal y cual, es perfecto. Será el mejor juego de Pokémon de todos y quiero ver eso. Porque me encanta Pokémon y quiero ver el mejor juego posible, obviamente. Así que sí, si pudiera elegir ahora mismo, aunque acabo de jugar a este, yo elegiría que nos dieran el otro. Pero... sí, por motivos de canal, lógicamente tendría que elegir el Diamante Perla Remake. Pero de corazón, yo pido que terminen este, porque es buenísimo. ¡Qué buen juego en tantos sentidos! Solo necesitaba más espacio para terminar todas las historias y para utilizar todos los personajes que necesitaba y para darte todas las cosas que te tenía que dar. Y ya lo tenían ahí. Tuvo que ser el tiempo. Tuvo que ser el tiempo. En fin. Dicho esto, ha sido un Let's Play muy, muy, muy interesante. Pero realmente no sé... Guardando, que no iba sin hora. No sé realmente qué va a pasar ahora. De hecho, ¿cómo voy de tiempo? 56 minutos, pues no sé yo si debería parar esto para la despedida o tal igual. Bien, como iba diciendo, no sé qué queda ahora por hacer, me imagino que habrá más cosas, pero... una parte de Segar, mira que bien. Me imagino que ahora, pues eso, me dirán lo de, de repente han aparecido 800.000, está intentando contactar contigo. En parte las cosas yo reuní otro núcleo de Segar, los movimientos que bla 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 bla, diseña el bombillas. Me imagino que ahora me dirán lo de, tropocientas hordas de Pokémon y ahora hay muchísimos más y tal y cual. Pero ya lo veré. Veré qué pasa a partir de aquí. Si es bueno, seguiré la serie. Si no, pues haré algún que otro bonus. ¡Chao! ¡Like si os ha gustado! ¡Venga, no seáis cutres! ¡Chao!